Rejarro a la voz. Sí. Vaya, vaya, qué vaya. ¿y qué? ¿Ah? Chau, chau. 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 Yeah, yeah, Suniga yeah, primero. Súñiga, yeah, yeah, la primera. No no, the... no, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? <laughs> Voy a agarrarla. Voy, yo digo que voy yo. Homie, ¿qué quieres tener? Ah, Escúchate te un día, eh. De... A mí este set de protagonismo aquí no me está gustando. Este set de protagonismo me está gustando. Este de protagonismo. No hay ni... Esa nenita que anda caminando. <laughs> hey, Esa hey, nenita hey. tiene los tumbado. <laughs> no, y no no hay la... que no no, no! no Empecemos bien, loco. Y cagada que se tiene Chaval. Primero que corta la rola. Chaval va bien. Después que decide quién quién quiere iniciar. Voy yo primero. Las redes se visten de gala ustedes se presentan Entonces, FM eh, <laughs> eh, eh, Es inteligente eh, Yo siempre lo he dicho Que el chaval es buena, buena gente Vaya ¿Quién dijo ahí algo de roto? Es eh, 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 buena gente Es buena gente Ok Zumbe okay. Zumb DJ Fanko Dice papá No quiere novio Quiere vacilar la ma No quiere a nadie Que le esté diciendo nada? Ningún bobo que le ve hablando. Eh, pendejo. en ¿Eh? No quiere explicarle va No quiere novio Quiere vacilar la ma No, ¿No quiere un que le venga hablando prenda Ella no Ay, tiene que explicar nada y Mandolero y callejero Pero todo un caballero Loco por romper el hielo, apagar el fuego de sacarse el celo Three, two, El sol del reggaetón el Que sigue pillazo, bien duro hey. Soy el pasado, presente y futuro Sé que duele, sí. pero voy a gastar mi chele Ojo, oh, Dios, pronto. Arranque y vele. Tírame, Me, mírame, mírame. No. Oh, tú. <laughs> que quiero sentirte. Ya llegó tu canto. Me siento tan solo. Eh. Quiero volarte. Eh. La noche es oscura. Escuche, oh, escuche. ¿Cómo dice? Calor, sudora. Bailando <laughs> reggaetón. Ma, pégate y da, sienta mi fuego Ego, muchacha Dale guaracha, temble que Pa' que temble la cacha Cristalido, periño y se emborracha Me encanta su facha, le tiro y no se agacha Rompe el suelo, Marcelo El doble de la historia con Arcadio un duelo U, R Kelly, los ditos Sanelli, Yandel pone en enfriar el Don Perry. Yo salgo con los ojos y los ojos de Blueberry Tato todo ready. Chula para que sacuda el la cherry. Oye, me vos, qué locura. This is the remix. Me preguntó como si no supiera nada. Ay, qué mi nombre temblaba. Hey, hey, y yo. Le

Nada y los nervios ahora te hacen reír. Te hace Creo que cuando me hablas no te quieres despedir. No me conformaré con mi na de nada más. De y llevarte a lo íntimo ya. ¡Suelta! La melodía de la calle es única, dice. ¡This is the Rimmer! Esa, esa negrita que va caminando. Esa, esa negrita tiene su tumbado. Ajá, ajá. Y cuando la gente la va mirando, ya baila de lado. También apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao' azúcar, azúcar, y no camina de lado. Y no camina la del lado, y no camina del lado. La negra tiene tumbao' ay, ay tumbao' ay. Ey, y no camina de lado. Azúcar camina de lado, del lado, de de Bueno, buenas es noches. Eh, Subídenme a audífonos por el amor de Dios. Hoy, no escucho nada. El amor de Dios <laughs> es maravilloso. <laughs> el amor de Dios es maravilloso. <laughs> El amor de Dios, <laughs> si tuviera fe, si tuviera fe, como un granito de mostaza, dígale, dígale, dígale. eso lo dice el señor, Ey. si tuviera fe, si tuviera fe, como un granito de mostaza, 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 mostaza. eso lo dice el señor. Hoy, Mamá, es puro show. Qué duro, vos. Miércoles 18 oh, de, de octubre, ya hay gente que tiene billete en este momento, ya tiene tres días con billete la gente, mami. Ya tienes... ahí, oh, ahí, oh, ahí, ahí, oh. Mi, mi nombre ahí. es José todo, ¿pa joder, Y para mí es un placer estar con ustedes. Súper puntuales, porque hoy 8 y 5 y ya no estamos yendo. Ya no, no estamos pero... yendo porque hoy, hoy iniciamos temprano, homie. Sí, y aquí la energía la pagamos nosotros entonces. Ah, bueno. No, pero la gente nos ayuda con las estrellitas. <laughs> El no papi, ¿Y cuando van a decorar de Halloween? ¿Y cuándo es Halloween? Bueno, yo... yo ¿Ustedes acuerdan? ¿Quién, di, ¿Quién dijo que iba a tomar la batuta de eso? No me acuerdo. Bueno. Yo bueno, yo acuerdo. dije, ah. pero yo no tengo el pisto de los hijos de Morazán. ¿Y quién? ¿Y quién y quién tiene el ¿Y bueno. cómo ¿Y cómo compro? Bueno. Bueno, bueno pero compadre, comprame un coco. <risa> <risa> bueno, no compro coco porque no tengo mucho coco. <laughs> ¿Qué tiene un chiste ahí? ¿Quieren que, ¿quieren que comamos? No, pero es que no me no, interrumpir. No me interrumpir, no me interrumpir con, con saludos ahorita. No, mejor un brevaje primero. Vaya. Un eh, brevaje primero. Me gustaría ir ahí mire, algo de tomar. Miren, mi amor, cómo le va el show. Este mimo, me complica la vida. ¿Y, sí. ¿y todos tenemos un amor hombre? ¿Qué que nos, complica nos complica Bueno, pero la mi nombre vida. es Santa saludo a mi lado derecho en esta edición más de los hijos de Morazán. A Carlitas, el siempre estrenando. ¡Chumpa! Sunea. Ahí está. Welcome everybody. ¿Qué tal, hey. queridos amigos? ¿Cómo están? Puro político. Eh, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? Sí, Ahí contamos. Eh, eh chumpa el eh chumpa, gorra, es chupa de político. Es político. Gorra de la USA. Y, y, y la chumpa de Es que ya de me queda corto D Digamos que, digamos que tenemos nuestro buquele acá Nuestro ah, bukele, es un buquele bukele Por otra hora para atrás, perro A ver, a ver, a ver mira, y, y parate, y parate, y ah. parate por otra hora para atrás, y, y el parate Mira, le mira, mira Es ¿Ah? el mero, el mero buquele mira Ahí está, Normal. de los pobres, de los no. pobres ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Bueno, acomódese usted Porque empezamos con la super mega yes. edición de este miércoles Today is Wednesday 18th of October 2023 For everybody Black Ahora Ahora Voy con el link. Y saludo también a mi querido amigo José Carlos Banconi. Gracias, gente, por estar con nosotros eh, disfrutando del bonito show, hombre. Eh, nos da alegría que usted. En lugar de hacer cualquier otra cosa, cualquier otra eh, situación, puede estar usted con su novia besándola, puede estar con su papá. Con la novia del otro. En, en algún asado, con la novia del otro, puede estar buscando alarma, pero está aquí viendo el bonito show. Así que muchas gracias a ustedes. Tome asiento, agarre las rosetas de maíz y disfrute de este espectáculo llamado Los Hijos de Morazán. Y con ustedes en 4K para el mundo, el 10 de EA. 10. 10 Oiga, como tenemos lleno el teatro? eh. Está lleno de gente, un aplauso. Ah, ¿hay gente, hay gente, disfrutando con nosotros, pues está lleno, está lleno, Aprovechen, ah. porque la próxima cobramos. Está lleno. Entonces, la bienvenida para todos los que están disfrutando del bonito show en persona por primera vez. Porque nunca lo había visto. No, nunca. Fijo, nunca lo había nunca visto. Nunca lo había visto, y es que ¿Ah? él, eh, bueno, pero pero por trabaja que... en la salsísima. No, no, Yo yo voy a presentarlo formalmente. muchas personas que han preguntado de dónde salió el nombre de los hijos de Morazán. Aquí tenemos al creador. Ahí está, vaya vale, para palabras para la comunidad de Morazán hasta hoy me invitaron ah. no, no Ey, hasta hoy me invitaron y la chami la chami ahí está ¿eh? en, sí. enseñasla a la gente homie. para que le dé un unboxing ahí vale. en este vale. momento Byron Caballero el que le puso el nombre a los hijos de Morazán a los hijos de Morazán está abriendo la a ver qué color le tocó y a ver qué pincito o sea quién le quién les salió qué carita salió ahí Salió como un pincín ah hoy qué está sonando y qué es eso noche ah ¿Eh? ¿Qué está sonando vos? <laughs> <Uy>. eh. <laughs> <laughs> Se va a caer el edificio, <laughs> digo yo. Ah, la camisa, la, la cafecita le salió, ¿eh? Bueno, ahí ya la tiene hey, Byron flow, Caballero. Qué flow. Ya con, <laughs> ya con eso pagamos, ya va. Ya, sí, ya, ya cuando estamos saldados. Ya. ya, ya no vamos a cobrar regalías. No, ahí está, eh, eh, de verdad, está conociendo usted el hombre que puso el nombre de los hijos de Morazán en eh, aquella tarde de. jueves jueves en mi, en mi ah, ex casa. Chaval, to, todo un montón de tomas corrientes salen ahí, wey. No, pero, pero no importa. Anda, deje la cajita ahí. Es fíjate. que no puedo. ¿ah? Y de, no dónde, y de dónde y agarra energía uno, pues, ¿no? dice Alessa Lainez, la, la que vino con el primo mm Hoyo, -hmm. es sobrina del primo doy okay. que está metida <gasps> porque no, no logró agarrar camisa. Mm -hmm. O no. que volar, ojo, está <laughs> de Mire, Super. mire, Stop. hoy me voy a tomar el tiempo para leer a todas las personas que donen en estrellita porque vamos para El Salvador, vamos para México y estamos pobres. Ocupamos plata, eh, ocupamos Sí, ah, eh, eh, oh, mm -hmm. chaval. Eh, ya. Yes. Eh, y Maconi, mm -hmm. le decimos a la gente lo que en diciembre vamos a hacer. Papi, tírenlo de una porque la gente <laughs> tiene ¿Eh? que saber. Mire, dos do pasadas. A la gente que. Eh, que le gusta el sexo. Sex. Para la, la, gente la gente que le gusta el, el sexo. Sex. Para, para la agua, el C Cuidadito, entra, entra con ese bote de agua este ahí en, en, en casa. Porque lo vamos a suspender. ¿eh? Tira, tira eso para allá, papi, que puede pasar un accidente. Sí. Mire, ve. entonces, en, en... Que me, me el mucha atención ahí hoy día a lo que va a decir en este momento. Mire, la gente que Irina le respondió, para las camisas en USA, pilas a, a concretar ahí el feeling, porque, hombre, ya solo quedan Como 40 camisas como 40. Allá, en Estados Unidos es el usted que, que se mandó para allá. ¡Migo, amigo, amigo, migo, migo, migo! No, migo no, no. no fue la voz, fue que se me, se me atravesó un chiquen, ah, un, chique, ah. un chique. Bueno, Entonces... Digo, <laughs> Pila pilas a responderle Irina y a concretar esa vuelta. Solo tienen dos días. No es que, ayer ah, le responde Irina, hay que mandar la camisa. No, tienen que dar ah. la vuelta. Y aparte, en diciembre, para la gente que, no, que nos ha escrito oh, oh. y que dicen, más oh. camisas, más camisas. Ven, ven, Miren, ven. Ven, 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 ven. adivine qué va a pasar en diciembre, homie, para toda la gente que quiere más camisas y que no logró conseguir. Abraham, más camisas. Bueno. Eh... Eh... Ya, chav, ya no sí, y, y aparte de eso o con una edición exclusiva o dos o dos o, o tres pasadas que usted no sabe o dos o tres o cuatro o sabe. cinco o seis ah, mire ah, bueno. por si no entendieron attention people eh, more, en inglés, man. more teacher for everybody if you eh, don't have the teacher Ajá. so more teacher for everybody bueno. ¿Qué, qué mes qué mes eh, eh, tú December. ¿Todo, todo, todo y December. estamos pensando en irnos a Tegucigalpa Ah, bueno. No estamos pensando. Es que. Es Eso hecho. va a ser. Es que ya poquito, chavales espera, hombre. Miren, ¿qué, qué estamos pensando? El primer lanzamiento fue acá en San Pedro Sula, en Megamol. Le agradecemos mucho a Megamol porque nos trataron demasiado bien, la verdad. Buenísimo. Estuvo genial. Hey, Saludos a la gente, Megamol. El, el lanzamiento de nuestra primera, bueno, la primera camisa que, que lanzamos en colaboración con la gente Miren. grandísima de Pacer Pero. El segundo lanzamiento, que lo vamos a hacer en diciembre, que ya lo estamos eh, diciendo. Maquinando, acá. maquinando. Ya está maquinando, ya ayer tuvimos una reunión importantísima. Qué y guapo, bueno, guapo. llegamos a, ese, a esa conclusión. Y el lanzamiento va a ser entonces el 2 de diciembre en un mall en ya, ya Todavía está ya por 2. definir. No, o sea. está, está por definir todavía la fecha, pero, es en, diciembre. pero en, diciembre, sí. en diciembre. Uno o dos, todavía está por definir en un mall de Tegucigalpa, nos vamos a ir para allá. Como ya dijo JD, están. Van a ver dos pasadas nuevas que usted no sabe y otra pasada más que usted no sabe tampoco. <risa> <risa> Saludos para Elsa Castro que envió 20 dólares sí, a Cachapay Mi país. perrito, thank you, thank you. Mi Muchas perrito gracias. el Sarco. el que hablamos aquel día. Mi perrito el sarco, aquel, con el que hablamos chico. aquel día. Ajá, mi perrito, el cana, el cana. Ajá, el cana. Eh, ya vamos amigos. Don Alero, ya. ya me dijo. Gracias, ¿Qué Elsa? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Todo lo que busca rata lo doy. Ah, bueno. bueno. Mm. Entonces, por eso estamos... Eh, vamos a seguir con la colaboración con Pacer. Ya saben ustedes, en diciembre sale otro flow de los hijos de Morazán. Esperamos que usted le dé el Vimo. apoyo que le dio eh, al primer tiraje, pues. Va a ser va a ser ajá, la eso. segunda ronda porque va a ser el eh, mismo diseño, pero... Con un flow diferentín. <laughs> sí, bueno. hay pasajes que a usted le va a interesar, ¿ok? Esta es la primera noticia que tiramos. Y ahora sí, Jami. mire. Eh, saludcita, oh. saludcita. Y, y vamos a estrenar eh, sentido de... De a ver, a ver, a ver, ¿qué trae pero nuevo ahí? Pero la haga el conteo, haga el conteo. Con ustedes sentido sin ti. Tres, dos, uno. No, sentido de Qué locura, oh. Saludos ah. porque fíjate que hace 10 no, no tomaba nada ¡Ay! ¿Sabes qué extraño? La Uva Bombón. Uy, la UVA Bombón. No me han traído link. mi UVA bombón. Es que este, este, este no la llevo toda la casa y no las trajo. No, 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 la de la UVA bombón, eh, lo gastamos allá en el tiraje de, de las camisas de los hijos de Morazán. Hay yeah. que escribirle ya algo que escribir a, a Cori. Bueno, escríbele. Pues necesitamos. more, Morlink. More link, more link. Por favor. Pero, ah, eh, ah, fíjese que. Bueno, eso fue la primera noticia, homie, de Me Espectáculos. Oh, 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 oh. Me Espectáculos. Ok, ah. en Me Espectáculos. Vamos ya a la M. Yes. La M. Informando. La, la M. De Morazán. De Morazán, de Morazán. De morazán, me de morazán. Con, ah, perdón, okay. Pero fíjese, homie, que Yankee, al parecer, se va a divorciar de Doña Yankee. Es cierto, ¿Eh? yo escuché ahí una pasada. Esa eh, noticia si me tiene a mí triste, le voy a decir. Sí, hombre, porque la porque, verdad es que. Mire, ves, Dari Yankee y Yamilet, mi amor, Yamilet se marchó. Es mi gol, es mi gol. O sea, es, es mi gol en el matrimonio. ¿Y hay divorciante ya para qué? Mire, Dari Yankee y su esposa dejan de seguirse en redes. No joda. No Se joda. avecina un divorcio. A pesar de haber sido considerada, esto lo estoy leyendo de Televicentro, okay. por Fernanda Rodríguez. Okay. Eh, con, como una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo, Dari Yankee y Miredis González han generado cierta controversia ya que sus seguidores notaron que dejaron de seguirse en las redes sociales. Pero, ya... pero en base a eso están sacando conclusiones de un divorcio. Pero, ah, eso iba a preguntar. Pero ya ellos nos han dicho algo o nada. Porque a veces uno no sigue la que se tea, homie? Yo, es cierto. Bueno, ah, no. Pero bueno, no, porque eh. la esposa de la señora, homie, a mí le pusieron el anillo. Bueno, dice, Darian, que la lo odió. de divorcio <laughs> tras dejar de seguirse en la red. Al parecer solo se dejaron de seguir, homie. No han dado entrevistas ni pero, nada. Bueno, pero, homie, pero si dos pares. No no hagamos lo más también, homie, porque me, me voy a malear. O sea, si usted deja a su mujer y todo el mundo sabe y de repente usted deja de seguir a su mujer, ¿qué pasa? Es que ya ya, ya nos están dando cariñito ahí. Bueno, bueno. Ay, voy a leer a toda la gente que ha donado en YouTube. Homie. Por favor. me Galeano. Bueno, gracias, Aybe, a ver, gracias. por esa donación. Yo, yo, tengo, yo tengo, bueno, eh, mi idea Yankee hace poco ah. disfrutando. Sí, mío, ¿cómo alero? Normal, en Miami. Normal, estamos en un yate. Y entonces hay un video donde él subió que sale tirándose al agua ahí con la hija. Que a Miami la hija. A Miami, a Miami, a Miami. Por eso es la rola, ya mi, mi amor. Ya, bueno. Nada. Saludos para Valesca Molina, 100 estrellitas, Lady Montoya. Saludos para Lenin Mendez, 500 estrellitas. Qué locura. Yo tengo yo tengo otra noticia. Anoder news? news, adelante, querido que Co pues eh, eh, compañero. Eh, esto es en Curiosidades de la M. Curiosidades de la M. Rin, de la M? Ping, ping. Mire, ve, eh, ¿tenés aquí yo listo, querido Memo? <laughs> a ver, a ver, a ver. No, tía, no. Mire, ve. Entonces, es que no podemos, no tenemos retorno. todavía. Te llegaba, no Pero aquí va a poner mi perrito Memo una imagen de una hiena hembra. ¿Ok? Y es que usted sabía que la hiena hembra tiene pene. Yo pensé que volví un dajo. ¿Qué es lo que dijo? <laughs> ¿Solo, Solo inundaba, dijo el gracioso <laughs> aquel homie que se paró en la escupida de un payaso. O sea, llena por la llena, pues, por, porque llena. <laughs> la llena dice la gente, cuando hay un huracán. <risa> <risa> bueno, entonces, la llena. Mire, ahí está. Qué malísimo. ¿Está, está viendo usted? Esta es una llena hembra. ¿Cómo funciona? Y tiene eso? chirrión, papi, tiene, tiene toboa. Pero tiene, preña, mire, preña. Neple. No, eso tiene que ser un clítoris. O, oiga, bueno, esa, esa es, la, es la pasada. Es que mucha gente piensa, oh, porque tiene la forma como que fuera pene. Ajá. Pero no tiene nepe, sino que es un clítoris tan largo, así como, eh, bueno, que hace um, parecer un, un nepe. Ah, ve que yo no andaba tan perdido en el mundo de Najee. Mira, aquí pero, no, usted sabe, usted sabe que... Pero usted sabía que entre las llenas, Ajá. Se, bueno... Yeah, se se, se, se lame se, la pasada ahí. Se lamen. Se lame la pasada ahí. Se tijerean. Sí, bueno, no sé. No, a mí, pere, No sé, se tijerean, pues, pero por lo menos chupetón hay ahí. Yeah. Y entonces quién complace a. Pues ya no nos van a orar las tajadas chaval. Sí, yo creo que no, hoy mucha gente vino. Mucha no, gente vino. No teníamos tanta <laughs> despensa para tanta gente. Sí, okay. 20 dólares cada vez El macho de las llenas. También tan... tiene, obviamente tiene nepe. No, pero es que se llama repente... Llena Macho. Sí, ya. Ah, bueno, Llena Macho. Pues ahí estoy lleno, porque... No, no, por eso pregunto, porque no, para no decir alguna atrocidad aquí. Bueno, okay. pero ajá, imagínate, vos está, estás allá en. Estás en África, perro. Ajá. Okay. Y de repente vos. ¿Cómo es? Ah, viene una llena hembra o viene una llena macho, porque los dos tienen un chirgo que les cuelga. Y, y el, pero, y el es que, pero es que dicen lo vas a saber diferenciar. ¿Cómo? Porque me imagino que ah, la llena bolas por la, bola, por la bola. Bola. No, 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 no. No, porque también tienen un flow ahí que hace parecer testículo Mentira. Vaya. Y que y le le barba también. Que son como labios. <risa> 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 que son como labios, como la, labios así, pero no le ponen labios así, normal. <laughs> y entonces hace para simular como que como que fueran bolas. Y, y aparte, tú este es el chirrión ahí. Entonces, entonces en la, en la llena. mira ve, ahí está. No, ve, ya quitas de más en boca. Cap de Capaz de bajar un... el live. Entonces ahí está un lleno relajado. ¿Hm? Un lleno relajado. ¡Ajá! Uy, disculpa, viejo. Ajá. <laughs> Pensando que es una llena de hembra. <laughs> se puede equivocar. Sí. No, pero es que entre ellos no se equivocan. <risa> no. <risa> entre ellos no creo que Y es equivocan. que los animales ahí son un poquito más inteligentes que los humanos. Porque el, los machos regularmente saben dónde meter el nepe en las hembras. Y aquí eh, los seres humanos a veces quieren dar ahí entre todos Entre todos, hasta los animales, yo he visto. No le, no le, no le no ponen pero a nada. Está ¿no pidiendo al público que se rían como las llenas. ¿No vieron ustedes? ¿No vieron ustedes, homie, un video donde están grabando unos, unos güirritos que están con una burla? Ah, y... sí, hombre. ¡Ah! Y eran como cinco hipoteas, seis hipotees. Sí, qué locura. ¿A -a Adivinen. Ese Kevin va. Únicos... Llena me deja aquel ponen. Lo, lo... <laughs> por dentro, por dentro. Bueno, Andrea, la del lago. ¡Ah! ¡Ah! ¡Benito! Eh, ¡Completo! ¡Andá ahí! Mire, más o menos. Cisterna en la bola. Uh -huh. Las llenas. Lo, qué locura. Las delfinas. Y las mujeres son las únicas que tienen ahí labiecitos en la parte íntima. ¿con? Y, y dicen que lo, las delfinas pueden sentir placer. Que, a, sí, que ellas solo placer. setean por placer, son de los pocos. Ajá, animales que y, se y, están, y, y el y, otro es Memo. Y que, que raron de gemir las, ¿Ah? los delfines. O mí, y ustedes vieron la, el delfín que seteó a una... ¿A una qué? A una mujer, pues. No puede ser. ¿Cómo? ¿Y en dónde? Te están él, inventando eh? tonteras usted, Mire, Delfín y mujer. Seteando. No, 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 no hay video. Pero sí noticias, homie. Mire, ve, mujer que sostuvo un vínculo sexual con un delfín. En experimento de la NASA. No, hombre, es ¿un experimento tan raro, Oye, o sea, cual, cualquiera, un ratón y le ponen ahí un perfume. Algo. Qué cosa más fea está haciendo el ser humano. Pero, Pero bueno, sí, esa es la, la nota de curiosidad de la M. -class. Qué bueno, curiosa, qué curiosa. Todo la... comenzó en 1963, cuando estaba en una fiesta familiar en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Okay. Ahí su cuñado mencionó que había un laboratorio secreto de, en el extremo este de la isla St. Thomas, en donde estaban trabajando con delfines. O sea, mire, ¿ve? Ella es. Y ahí es el delfín que la hace. No, pero la gente no sabe. Y... ¿Qué enfermita va? ¿Memo? ¿Las imágenes? ¿Qué enfermita? No, no busco nada, Memo. Nada. ¿Qué, Memo? Ya lo puse, ya. ¡Qué locura la de Memo! Ya no quiere trabajar Memo, Eres loco. Ofreciéndolo lo ajeno, está. <laughs> y acaba de venir este. <laughs> ¡Qué Mira, locura! Ver, papi, Diélicona está de administrador de un grupo de fanáticos de Los Hijos de Morazán en Houston. Ajá. Le voy a poner el link porque esta gente está regalando dos camisas de Los Hijos de Morazán. Oh, dos camisas que ya compraron, va. ¡Qué bien! Que man. me pase ahí que ya pusieron. Voy a poner el link ahí de, de, AD? De, del grupo para que si usted está en Estados Unidos métase al grupo tal vez puede ganar ahí pero tiene que compartir el live. ¡Miren, ve! claro. Tengo... Tengo un chiste, tengo un chiste. ¿Un chistorín? No Pero, necesito que me preste atención, hombre. Es de unos sapos. La arruino. Como aquellos descompuestos, ¿Qué De unos sapos. Uh -huh. Que vivían los, los sapos, hombre? En las vías del tren. Uh -huh. Y siempre que pasaba el tren. <risa> <risa> los, o sea, Podía el sapo. Pues? ¿Podía? Podía los sapos. Claro. Entonces, hasta aquí uno dijo, ¿de qué? viejo? Hey, sapos todos, ¿eh? ¿sí? Porque nosotros hemos dejado. Nosotros no hacemos nada al respecto. No tomamos decisiones, hay que actuar, le dijo. A, ver, ¿A qué se refiere? Botemos el tren. ¿Y cómo ahí? ¡Ah! Vamos a ejercicio. ¡Vamos a hacer ejercicio! Vamos a comer bichitos. Todos, bichitos, bichitos, insecto, insecto, vamos a poner mamado, a hacer ejercicio. Botamos el tren. ¡Va pues! ¡Todo sobre! ¡Todo sobre! ¡Hey! ¡Hey! Mm, ¡Hey! Mm. hey mm. A mi pechada, a comer el escuadro, a mi comer aquello sapo, mamado, me quedas piernas. Como el de que ya. Llega el día, hombre. Y tienen un jodido allá. Escucha, aquí mire mire, ¿eh? aquí ¿eh? <laughs> escuchando, escuchando, ajá, viene el tren hoy sí, van a las posiciones, van a Zuniga, sapo allá, van a allá, todos van a cerrar, todos van bueno, a cuánto, 200 kilómetros, a cuánto viene, a 120 kilómetros, vivo va, vivo pues, 25 metros, ¿Viene el tren, <laughs> Se lo llevo el... Lo aplastó igual que el perro, que un sapo, de tres, homie. ¿Jure, homie? Igual, <laughs> homie. <laughs> sapo malos. Ese clip no lo saqué es que... <laughs> ¿Y qué esperaban ustedes, homie? Que ah los sapos te el tren. Homie, pero tal vez eran dos millones, homie. ¿Qué tal? Eran dos millones de sapos, homie. Pueden botar un tren. <laughs> homie, qué locura. Si hay sapos que quitan casa homie. Pablo Castro. Hay sapos que quitan carne. Hay sapos que ¿Hay... destruyen familia. Hay sapos que destruyen familia. Yo qué sé. Bueno, o sea, va. <laughs> Barras. Con dice la dice la Alan eh, Fanconi que si vos sabés cuál es el, el novio de la iguana. El, el novio de la iguana. Ajá, novio o novio. sea, ¿quién se pipiripea a la iguana? ¿Qui ¿Quién es el novio de la iguana? ¿Ah? ¿Quién es el novio de la iguana? No, que pregunte si sabes. No, no sé. No sabes. No. Usted tampoco sabe. No, no, no. ¿Quién es el que es pipiripea al Iguana, amigo? ¿Es que es igual a macho o iguana hembra? No es, no, es, no es el garrobo, el garrobo largo. No, el garrobo. El Vaya go. está, el que es pipiripea al Iguana es el garrobo. Ajá y, y, ajá, y si usted mira un ratón adentro de la casa, es ratón. Pero lo de la afuera, afuera, rata. rata. La rata <laughs> <laughs> el sacaste ¿sí? 20 dólares en YouTube. Yo ajá, ya y la rata entra. Ratón. Ratón. Y, y, ahí en y, la puerta cambia. Es cierto. <laughs> y además pequeño, le digo. Además pequeño. Bueno, <laughs> eh, 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 disculpe, gente, por, por ese chiste bazooka que Nadie te entendió. Ahí. Como no le van a entender, es súper chiste. ¿eh? Sí, es que no es de entenderle, la verdad. Sí, es que no hay nada que entenderle ahí. No, no hay nada que entender. Ahí es tonto usted porque esperó de que los sapos votaran el tren. <laughs> o es que esperaba la gente a final del chino Votaron. Es cierto. Y no después. Bueno, eh, Another News. Another News. Eh, gran cagadala allá en la frontera en Costa Rica con Honduras, porque ya nadie, ni los hondureños para Costa Rica, ni, lo, ni los chicos para Honduras, y la próxima Uy. guerra. Va a ir en Centroamérica porque aquí gran cagada el cay. Homie, que nos dio un dato importante. <laughs> ¡Qué fatalista este Suniga hoy! <laughs> Nuestro es que, líder. Según Suniga sí. ya estuvo, ya. Es que ya estuvo a Bueno, y que también Panamá está poniendo los moños. Ahí ya? anda diciendo de que ya no te van a dar 15 días, pa, ve, 90 días para, para entrar a, a vacacionar. Solo 15. Y te pagas de los 15, multa. Por bueno, papo. igual nosotros la factura a los clientes multa ahora por 15 días. ¿Por chipoleta qué? Por, por fatalista. O pero pero que <laughs> Fíjense que dio un dato importante Salvador Narrala. ¿Qué dijo ah, mi perrito Salva? Que eh, la escuadra o la cuarteta de árbitros para el partido de. de, de Honduras, y que después que, estoy leyendo la próxima noticia. De ah. Honduras, eh, que se jugó ahorita en Tegucigalpa, iba sí, sí, sí. a ser de. De, tico. de Costa Rica. Eh, Pero como tico. no tenían la. ¿La visa. De regreso. de regreso. ¿Y sabes qué más hicieron sí. los ticos? Y por eso a guatemalteco, creo, si, el cuarteto. Si usted tiene visa gringa. Tampoco puede entrar a Costa Rica. Esa era mi siguiente noticia. Es que yo vengo ready re aquí con todas las noticias. Ahorita ya, ya, ya dijeron no es oficial, pero ya eh, le mandaron comunicado a todo el mundo. Ya todo el mundo sabe de que ni con visa gringa vas a poder entrar a Costa Rica. Bueno, no pasa. Ahora no que ni ajá y están viendo qué pedo con el Salvador también. Si le, le ponen ahí una traba El Salvador. Pero si es posible los ticos. Nicaragua y Honduras, loco. A nosotros dos nos están pidiendo visita. Al Salvador, ahí, ¿no? No, creo. Al Salvador no creo. Bueno, pero sí, nos están pidiendo o Entonces, sea, no aquel que tenga visa gringa, ustedes ¿Sí? no pueden entrar a Rica? Claro. A saber de dónde viene el Canadá, no Y a ver quién fue el hombre que hizo un relajo ahí. Y por Oh, Yo di la noticia la vez pasada. Lo que pasa ¿no? es que son sicarios <laughs> que, que van allá a hacer relajo. No, no, no. O sea, sin visa gringa ya no, ¿No? O sea, con visa gringa ya no puedes entrar. Eso, Eso era lo que por dicen una ellos? era por una banda que estaba en Limón que es frontera con Nicaragua y que era una banda llamada Los Hondureños y que andaban haciendo cagadas Pero las bien las pueden, las. pueden ser de otro país y, y se llaman los hondureños los manes pues. Va, ah, vos te pondrías los los lo, qué los lo, lo guatemaltecos que andaban saltando. No pues. Pues sí para joder a los otros pues. No, pues porque no vas a matar con amor. Kiwi mudo, kiwi mudo. Una tarea, <laughs> una tarea tiene, el chaval ahí. ¿Qué pasa? ¿Está mudo Kiwi? Nada, escuchó de lo que dijo. Ay. <laughs> ah, avancemos con la siguiente noticia, homito eh, ah, Deporte, deporte. Deporte, eh, deporte pero... Deporte. Antes recuerde usted Ajá. que la gente de Superrepuesto está volviéndose loca con ese 50% de descuento en los amortiguadores. Mire usted que tiene ese amortiguador ya que suena como cama vieja. <laughs> y le da amortiguador bazooka. Bueno, ahí usted tiene que cambiar el amortiguador, hombre. Cómprelo usted en Superrepuesto, donde compra los expertos. Porque ahí usted compra uno que es de marca Monroe, por ejemplo, Jomi. Como <laughs> Ma Marilyn. Uh -huh. <laughs> el segundo le da la mitad de precio. Sí. Ah, bueno. Y la recomendación no solo cambia un amortiguador. No, que porque entonces el carro va a andar así. Va a andar ahí como de lado. Entonces póngale usted el del otro lado para que ya ande parejo. Y sí, es más, si puede cambiar los cuatro, los cuatro. Sí, volvase loco. Porque, ah. en, porque vaya, en un amortiguador se va a escuchar así. Y el otro le va a escuchar. Imagínate tú, tú diciéndome, diciéndome papito, también el g Trink, que también bien Vete como Celtic no, 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 y Megan eh, Bueno. Lipstick. Y la mejor pasada de todo esto es que usted puede hacer la compra directamente a través de la página web de Superrepuestos, que es superrepuestos.com. Yeah. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mario, Ahora ¿qué? Sí. mario.com Mario Ahora sí vamos entonces al deporte. 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 Está jugando nuestro perrito, Mauricio Bum. En este momento, ahí Canales lo está viendo totalmente en vivo. Está jugando nuestro perrito. 5 va ganando. Va Houston arriba. Houston okay. arriba. Sí, que te van a tirar a ver a mi perrito allá, Mauricio, al. Al Minimis Park. ¿A dónde, es? Dónde? Al Minimis Park. Hey, ¿y usted ya, usted ya fue al estadio? ¿no? A sí, ahí estuve yo. Ahí estuve comiendo rosetas de maíz y beer. Va que, va que eso es diferente allá, ¿va? ¿no? Sí. Va que las rosetas eh, saben más rico. Sí, las palomitas son mejores. De alguna manera, fíjate que hay que... Más grandes. Lo que ahí tienen es eso. ¿no? Las chucherías son bien ricas. ¿no? Sí, las chucherías. Por ejemplo, las palomitas, buenísimas. Son más ricas. Sí. Y, y también la, 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 los refrescos. Sí, son diferentes. Y ¿sabes qué me va a quejar? Que los hot dogs uh -huh. son hot dogs de verdad. No sí, le ponen ahí un hot dogcillo ahí de pulpería. Sí, en vez de pírrico que, <laughs> que, que, que viene envuelto en un condón. Ah, espere. No, yo voy a decir algo de Estados Unidos. Dígalo. A mí, a mí me... me pon... Gol de la Olimpia, gol de la limpio, gol de la, Olimpia, gol de la, Olimpia, gol de la Hoy yo no estoy hablando, hombre, que no es que no me escucho. Ajá. Entonces, que yo, yo fui a comprar un churro. Uh -huh. Ahí a, Pero ¿de, de cuál? ¿De los que se fuma o de los que.? Churro. Pues sí, un churro de los que se fuma. Pues si es que a todos él es. Ah, bueno. ¿Cuántos nombres tiene? Ah, papá. O? Dígale a los vagos, no a mí. Ahí le dicen. De repente va a ir usted, me tomo un fresco. Ah, ver, <laughs> dale, Ajá. Se olvidó, ¿ah? En el mino <video>, en ¿eh? <laughs> el minuto May, en el mismo May. En el minuto, pa! Entonces yo, dame un churro, porque mira, hay 13 dólares. Dime churro. Yo le dije, es churrón. Es churrón y, y es la orden. Porque aquí, aquí uno no le da un taco. Uh -huh. ahí, bueno, uno pide un taco, pues le dan la orden de taco. Claro. A churro, le uh -huh. Me está touching box, man. No problem at all. Paga con el reloj. Ahí se paga, así se paga ahora. Entonces, Omi oh, Y me dan el churro ahí. Así, así nomás en el ¿Un, plato. ¿Un dorito que qué era? Y yo le digo, no, un churro, un churro dulce. Oh, ¿de los dulces o okay? qué? De los dulces. ¿Qué usted sabe? Que en el relleno y todo. No. Nada. Ese era como una rama, una rama con azúcar. Guay. Sin amor. 13 dólares. Mm -hmm. Hay 300 pesos un churro flaco. Ahora, pero las papas fritas, por ejemplo, de todos los no? restaurantes que, 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 que visité, todas, Henrique. Todas, oh, o sea, allá sí. ¿Y, y los popcorn. No. También ¿En ¿En las de popcorns? También, usted, no Nada, no te frío azúcar. Y lo que de me frío frío. gusta también es que las beer las beer son tarros de beer, ¿va? A cenar vino eh. este tajá, ya, hermano. Y está comiendo en el estudio. No. No. Ah. Bueno, vamos conmemorando Sonia, ahí. ¿Ah? Me están preguntando si ya se te depositaron los 800 dólares. Ey, es cierto, es cierto, contado. Es una triste historia, muche. ¡No No, contá, contá. Me han puesto el balde otra vez. <risa> <risa> y no es que me le dieron catuas a 400 yuca. ¿Cómo así? ¿Eh? Porque los más me cobraron un montón de cosas. Eh, me recargo, cobraron recargo. Me cobraron como los 7000 mil impuestos de no sé qué, en los taxis de no sé qué. Ajá, ajá. Me cobraron los peajes, todos los peajes como crucé toda la USA allá, <laughs> hice como 10 peajes y me los cobraron. <laughs> pero eso eso sí está bien. Eso está bien. Y eso está bien, ¿va? Yes. Pero el gran asalto que me hicieron es que yo entregué el carro con el tanque lleno. Sí. Y me cobraron el combustible o bazuca, ¿vos? No jodas. Hey, pero no tomaste foto, ¿vos? Y es que fíjate que esa cosa es bien rara, porque cuando vos entregas el carro allá, vaya, vaya, ¿cómo, cómo es se dice? Out, get out, get out. Y uno lo, lo echan del carro, pues, ni tiempo le da a uno, y fíjate que te lo entrega ahí full. Nada. Entonces, ahorita que me volvieron el, el back del money, joder, a la mitad del depósito. Y usted, y usted recupera. Es que mira, te estamos cobrando el the taxes, and the peajes y and the full tank. Bueno. <laughs> y de peaje cuánto. No, era, pero ¿no? full tank son 70 dólares. Pero pues me cobran como 120. veinte. No porque y te y te no porque es que ellos cobran la gasolina como la más cara. Ah. Okay. ah y usted le puso aguachir. Y yo le puedo aguachir. <laughs> bueno, 60 dólares. Pero el... me imagino que el pobrecito tampoco va. ¿Ah? Pero no, no sintió ese. No 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 no. Va, va, va. no. <risa> <risa> bueno ya está. Ya, Solo ya, no. que ahorita por ejemplo el gym eh, no va a entrar. Ahorita lo que no, vamos a lo vamos a posponer. <laughs> lo vamos a posponer. Pero por mucho viaje, no por <laughs> eso. ¿Y sabes sí. cómo puede ganar billete este? ¿Cómo? Ella mm. hey, ahorita, por ejemplo, que viene los partidos de la H. De, de ¿Usted a quién le metería billete, hombre, ahorita que sabe que Honduras va a jugar contra México? Honduras, Ahí se pone Honduras. potente la cosa, ¿sabe no, por qué? No, 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 no. Porque Honduras no es favorito para el partido contra México. Uh -huh. Pero cuando en las apuestas usted le, le da uh -huh. al no favorito, usted puede ganar la pusa. Siempre y cuando el no favorito gane. Siempre y cuando el no favorito gane. Bueno, entonces, por eso es mi pregunta. En el primer partido que se va a jugar aquí en Honduras, Honduras-México, ¿a o sea, quién le pondría usted el dinero? Honduras, acá, acá, Honduras. Jure. Juró. Yo Antes pondré... Si juró, entonces sí. No, yo, entonces le, yo, sí. yo le pondría un empate. Fíjate. Versus la Alemania que acaba de empatar. Bebe, versus la México que acaba de empatar con Alemania. ¿va? Ay, es que ese? Alemania le jugó relajado, amigo, bueno, amistoso. Bueno. Ahora vía Messi haciendo unas pasadas. ¿eh? Ey, vía Messi loco ahí más o menos. Pero, Ahora, pero yo yo a Honduras le pondría eh, el empate acá. El empate en Honduras eh. y en el, en la Azteca no la comemos. Ah, el guaya, gane, guaya, guaya. El gane usted. El gane. ¿De quién? De México. No. Ah, oh. Bueno. O sea, ¿ve, de, ¿no ven posibilidad de que clasifiquemos contra México a, no. a la Copa Oro y a las semifinales de la Nation? No, ¿le? yo no. Es que es que sí. Yo no, no, es que te dele de paz a la gente, hombre. ¿Usted le gusta darle paja. Es que, gente. que yo, yo Cree decir, creer, es que yo yo decido creer. Es que que uno es que como más uno siente una una implosión y adentro es, que, que lo hace querer va. Y es que está bien porque eso es ser patriótico. Sin embargo, vos sabés de que no tenemos elección para competir. ¿no? Ah, ¿Qué tal que está? Le ¿Qué? estás diciendo malo a Kioto a Palma, ¿Y a nuestros perritos. a no es competitivo, mi perro. Los amo a ellos, yo los amo a todos y son buenos jugadores. Uno por uno individualmente son increíbles. Pero como conjunto. Pero como conjunto no 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 damos no damos. Entonces Hermano, Colectivamente, ¿cómo te que vamos a empatar contra Cuba allá en Cuba allá en Dominicana? Pero loco? es que los cubanos se pudieron muy locos, no importa, mi perro, no importa, porque que Argentina le ponen a Cuba cuántos goles que le va a meter, ey, exacto, ey, porque, pero ahorita Venezuela le empató a Brasil, ¿vale? correcto, Uruguay porque, le empató a Brasil también. Porque Venezuela ¿ves? tiene un super equipo ahorita, mi perro. O Brasil, basura. No, 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 porque Venezuela okay. está haciendo bien las cosas. Ajá, es que y, y ahorita entonces Alemania es equipo basura porque empató con México. Ajá. No, porque México es bueno y nah, es que hay que aceptarlo. México, ay, México ¿y no estaba para empatarle a la Alemania del Mundial. Oiga, no, no, no porque entrada, Alemania del el 300, Mundial 300. no sirve, Lo eliminaron en la primera ronda. Oiga, en este el Mundial. ¿Y quién, quién fue a la final con Argentina? En el Mundial pasado. ¿Y ¿Quién quedó campeón? En el, pasado, en el Mundial pasado. En el siguiente mundial. En la primera ronda se mocharon a Alemania. Entonces, ¿Y ¿En bueno, México? No, no, no fue México. Bueno, México le ganó. Y en la primera ronda. Mire, ve. Sí, en la primera ronda se lo mocharon. Entonces, eso es lo que pasa. Bueno, Fanconi dice que no ve posibilidad alguna de que Honda le Así que es la opinión de Fanconi para, para vaya, va, va, va. Yo no estoy diciendo nada no, más. Aquí, aquí. aquí donde queda nuestro terreno y llevamos la ventaja, nosotros le ganamos 3 a 0 a México. No, tampoco ahí Cambia tu, tu, tu flow. aquí vale, nunca se sabe. Aquí, aquí, mamá. pensando. Cambia mismo? tu pronóstico. Ay, allá allá nos mismo? remontan. Claro. Nos allá. ganan por 4 allá. Ay, pero allá, allá en República Dominicana empatamos 0 a 0 con Cuba. Y aquí le venimos a meter 3. cuatro claro, en casa son más fuertes. Aquí yo mínimo yo espero un empate y allá Ajá, a lucharla Pero imagínese, el Olimpia per... Ah, no, no, es que el Olimpia No, no. Es que el Olimpia <laughs> es superior. Mira, perrito, mira le ponemos a mi perrito David Flores, le ¿Oye. ponemos a mi perrito Arriaga, le ponemos al Tambito Acosta ahí en el medio campo. A pum, 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 y le y le, ah, y le, le ah, lo dejamos bueno. que No, si al Tambito Acosta. Sí. No sé por qué, pero juega ahí. Bueno. No, yo, yo, yo estoy bueno, yo lo mismo. Si usted está oh, pesimista no. como el señor José Carlos, usted puede hacer una apuesta deportiva en el sitio apostemos.com. Y además de eso están las eliminatorias de Sudamérica, también los partidos de la Nation League, de la Liga Nacional, ¿sí? el Clásico San Pedrano. Sí. El, el gran partido, el Derby. Real España. Maratón. Maratón, maratón lo gana ese partido. ¿sí? Papi, of course. Maratón y gana el partido. Conte. Mil letrita ¿Eso? de Pablo Castro dice, mi hija está de cumpleaños ahora le pueden encantar. Se llama Britany. Y te tratamos en tres, dos, uno y ¿Dónde se le la brisa, ¿Dónde celebra el suplayo? No canta nada. Es que día no le vamos a poner amor a okay. esta papada. a mi suerte. Bueno, Castro nos todo. regaló a mi letrita y su hija Brittany está de cumpleaños y te la damos en 3, 2, 1 no. y. ¿Dónde celebra abrirse su playa? ¿Dónde se le...? Yo, yo prefiero... Solo porque está el jefe acá y no quiere... No quiere... No quiere el... ¿Para que te da <laughs> pena que Alan jefe. te vea haciendo esas cosas? ¡Eso es, bro. loco! ¡Eso ah, es! Mi perrito Alan me conoció desde ah. antes a mí. ¡Le mm. da pena, ¿no? ¡Yo he perdido, loco! ¡Solo era... damos en 3, 2, 1 y...! ¡Dónde celebra se se el cumpleaños! ¡Dónde celebra el cumpleaños! ¡Dónde celebra el cumpleaños! ¡Dónde celebra el Aprovechando el saludo de cumpleaños, quiero saludar a la cuñada de mi perrito Bayron Caballero. Se llama Victoria Savillón, Es la novia de Brian Caballero. Ah, de Brian Caballero. Sí, sí, sí. sí. sí Ella no. se llama Victoria. ¿Sabes Brian Caballero anduvo tunanteando antes? Sí, lo aquí, conocimos. ¿Cuántos lados? Le andaba ahí en la mano. Pero hace días. Sandrita ah, Sánchez, 530. Ya cambió, ya cambió Brian. Mire Brian. Entonces Brian conoció el amor. Conoció el amor y yo creo sí, que. Sí, la conoció primera... aquí por los hijos de Morazán. A Victoria. no, ah, ajá, Porque huevo, Victoria huevo. comentaba ahí y él también no, ahí. Y usted... Nosotros los molestábamos en, en comentarios que hacíamos. Por ¿no? eso te decía que, me, huevo, que yo miraba a Brian ahí como, sí. como, como un poco... Bien coqueto. Sí, bien coqueto. Ah, que le tiraba a la mija. Yeah, por por okay. <laughs> <Okay. risa> <laughs> eh, Jacqueline Morán, 20 dólares. <laughs> bueno, bueno se Saludos se llama... a mis ojitos lindos. <laughs> Gracias. <laughs> <laughs> bueno, se tema. llama Victoria. ¿Dónde celebra Victoria su cumpleaños? No. ¿Cómo le vale chancleta? No, 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 no. Ah, no, Antes que es no. no, no. No, no Oli, pero felicidades, Víctor, pero feliz cumpleaños. Oliver Pineda, 5 dólares. Eh, bueno, el tema. Tema. Ojalá el tema. Hola, hoy partan torta en su casa. Se compé, se compé. Entre el polvo y el amor. Bueno. Porque muchas veces estamos tema, ¿no? entre el polvo y el amor. Y el amor. Pero, pero denle contexto a la gente para que entienda. Es que es banco el del tema. Vaya, vaya, vaya. vaya. <laughs> ah, yo tengo que decirlo. Para entenderlo. Ayúdame. Mírenme. Entre el polvo y el amor. Unos normalmente le gusta cómo lo setea o cómo setea a una persona, pero también está la disyuntiva de que, ok, este me setea bien, pero este me trata bonito. Y este es buena gente y este va a ser un buen esposo. Pero este me setea tan rico que no puedo eh, irme al 100% con aquel. Entonces uno está en esa disyuntiva, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer hoy es entregar ejemplos y también ayudarnos. Okay. ¿Cómo resolver este misterio? ¿Con quién alguien se tiene que ir cuando está el polvo salvaje, pero el amor ahí está latente? Hombre, ¿pero usted cree que eso es más de, de cuestión de mujeres o, o más de hombres? No, yo creo que en ambos lados aparecen ah, bueno. situaciones mí, similares. Yo le voy a decir una cosa: yo, yo he pensado, ¿Qué estar pensado enamorado. Solo por cómo, cómo seteo con una persona. Paja. La conexión eh, sexual desde en el Twitter, la conexión sexual, sí. la, la química magnífica, sí. la liga unionística. Sí, uno uno puede puede confundir las cosas, hombre. Mira, de baile. En la beta, cuando, cuando visto C C C C no, en la química, no es difícil. Mira, ver, por ejemplo, eh, en el amor, eh, la persona eh, sabe los detalles que le gustan a la otra persona. Por ejemplo. ¿Qué tipo de sushi te gusta? Vaya. ¿Qué tipo de vinos te gustaría tomar en una fecha especial? Ajá. ¿Qué color de uñas sí te pondrías y qué color de uñas no te pondrías, por ejemplo? En, en el amor está más pendiente de los detalles. Eh. Por ejemplo, ella dijo, ¡Ay, qué rico huele ese perfume! De, ¿Cómo dice? De, de, de Coco Chanel. Y uno, uno lo apunta aquí en el corazón. Y entonces uno agarra ahí y ya toma la nota. Echate, echate. Entonces uno se vuelve loco, se pasa ya esta, a estas perfumerías donde pasa ahí hay días y ¿Mm? Y entonces pide que pague ahí Carolina Herrera que es y ya se lo lleva a uno. Eh, eh, Carolina Herrera. Ajá. Uh -huh. Hello, Carolina Herrera. Right, right. Es cierto, vaya, por ejemplo, cuando uno está enamorado, hombre, le interesa saber hasta cómo se llama la mamá. Cuando no quiere getear ni. O aprende el nombre de ella. Sí. Uno después queda como que llama, que que. Eh? Ah, Tal vez es huérfana ah, y vos te vale chancleta. Ah, ah, no <laughs> no Pero ellos <laughs> también reciben, Pero bueno, es cierto. Y más, más amor necesitan, porque como no tiene. <risa> Ahora <risa> no tiene problemas emocionales. Ayudémosle pastor. a las mujeres, homitos. Ayudémosle a las mujeres en este caso. Porque nosotros somos hombres, pues ayudémosle a las pero, mujeres bueno, bueno. Eh, a identificar cuando alguien, cuando esta persona solo es seteo. Ok. Y cuando, o cuando esta persona Mire, es, es con el amor que le es, okay. Tengo, Yo tengo una. Yo también tengo una, a mí es grande. Gracias a Dios. Bueno, sí. eh. Ah, bueno, y llora, llora. Lagrimea. Yeah. El cíclope. Me escupe y no mira. Bueno. O bueno, sea, que escupe. Uh -huh. Bueno. <laughs> Entre el polvo y el amor y el tema de él. No, ya me olvidó. A mí, o De cómo distinguir cuando es eh, feeling romántico y cuando solo es seteo. Todo después del tercer socón. <laughs> ¿Cómo así? Después del tercer socón ¿qué, ¿Qué quiere hacer usted? Irse Entonces ahí no es amor Ahí no es amor Porque si uno le Y la cuesta ahí Le da de piojito Ahí puede haber amor Ahí puede haber amor Incluso sí. Que ustedes salen Toda cosa Y le diga Fíjate que Ando con Andrés O sea No es que anda con otro pues, si Sí, no periodo, Que anda con la ruler El que viene Ajá. cada mes Entonces Y usted le dice Tranquila Vamos a una película Y nos dormimos juntos y se duermen juntos, abrazaditos, y no setean, es amor. Sí, ahí se, usted está viendo alguna posibilidad de amor. Sí, porque a él le gusta su compañía. Es cierto. La que fundó y, con el papá, porque uno va sobre. Por ejemplo, por ejemplo si, si usted es mujer, ya lo hemos dicho acá, y si este hombre, por ejemplo, le dice a las seis de la tarde, gordas, campo, vamos a comer algo, vamos a... Alguito, tal. Eh, usted sienta como que este hombre va, quiere un, va, un poquito más... Que solo sexo. Jimena Berrios, Pero escuchado. Si este brother solo a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, lo que quiere es setear. Y que también se vale tiempo. si usted solo quiere. Solo quiere irse a dormir relajadito. Sí, mi perro. Si usted quiere, está bien. Pero, sí. pero para mí eso es fundamental, mi ¿Qué se hace después del seteo? Después que los niños. Salieron en libertad. La vez pasada estamos eh, conversando con mi amigo JD. Temas <laughs> tema de alto interés. Claro. ¿Y, y, eh, Inversiones, libros eh, y tal. Llegamos a la conclusión, homie, de que uno después de que, con, que está con una demoníaca. Uh -huh. ¿vale? Bella, cabella Y que uno, uno después tira los hipotes para recreo. ¡Pah! Tira los hipotes para recreo. Y uno <laughs> le da un besito en la boca a la mujer y uno se siente insípido ese beso. <risa> 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 Hasta los, lab los labios helados. <laughs> los labios helados, homie. <laughs> ya no siente aquel, aquel calor. No, oh, oh, ya oh, la llama güey. Oh. Pero. <laughs> fue, homie, con los hipotes. Pero cuando Empezaron a besarse antes Rico. de hacer. Uy, Uy no. Hijo. Hasta la agarra el cuellito ahí. Va. Le... Pero ya después. Pero ya después uno, de. no le, le da así. Ajá, ajá. Le da un pico uno y gente que los labios helados. Sí, bien así. Sin alma. Sin alma, cuando mm. Y cuando. Sí. ¿y cuando... <laughs> ajá. Y si te lo muerras ahí, uno esquiva. Ajá. <laughs> que comenten las mujeres porque las estoy leyendo ahí. Bueno, Entonces, ajá. Y después uno la baja en, car... en el carro. Uno la baja en el carro. Nos vemos, vamos. Bueno. Vaya <risa> <risa> bueno, o sea, o sea, o sea, si después de esa noche de pasión se despide así, eh. sí, nos sí. yo, yo, yo tuve una vez una vez ¿Vale que, una vez. que cuando, cuando seteamos salvaje, que era una, una setera salvaje, lo que hacíamos que podíamos carajar. En lugar de puño, podíamos ¿eh? carajar. No, porque me sentó. Pues. Bueno, a mí, ¿qué tiene? Eh. <laughs> Sí, Mire, pa. otra otra situación que usted puede ver, querida dama. Hola, buenas noches, Irina Cañizales. Usted ¿Eh? ¿Ya trabajando no debería estar. Ya no Ajá, y no le contesta a nadie WhatsApp. De dele, dele usted, para ¿Para vender, díganle sí. usted, díganle. Ahí están en está no cuenta camisa. Bueno, de nada, dígale, Bueno, Irina, ¿le vamos a mandar un memo? Bueno. Mira, a ver. No, no, ¿para qué? No, ¿para qué? Me pasa que yo no le puedo decir, amor, dame ahí con el teléfono. Sí, viejo, ya me voy a ponerme, dice. Ah, no. Ay, está ¡Ah, Ajá. Es que ahí está donde decimos nosotros. Díganle ustedes, de qué músico pagado no Cabuenzón. Y es que ya le que Ahí se aplica su frase. Mm -hmm. Ahí se aplica. Todas las personas que ya escribieron al WhatsApp de los hijos de Morazán y, y no se le ha respondido, no ha obtenido una respuesta, ponga su queja ahorita mismo. Y es culpa de Irina. Es, ya es culpa de Irina. Ahí este está el libro de quejas. Uh -huh. eh, bueno, usted terminó, ¿verdad? Eh, su relación amorosa íntima con ese caballero. Este, el hombre está desesperado. Se pone a caminar por toda la casa. Ajá. Y lo que quiere es despacharla, pero no sabe cómo. Este, de repente uno está ahí, va <laughs> y, amor, ¿qué es eso? Te estoy pidiendo el Uber, ¿le? <laughs> no, hombre. No, pero así de heavy, ¿vo? <laughs> y que. Entonces no la quiere tener más ya ahí. No, no, sí, no. no sí. Y, y ella no, no empieza a cambiar, sino que queda acostada ahí. Sí. Ah. Te, te, ya en cinco viene el Uber. No, lo que uno hace, lo que uno hace cuando la quiere despachar y, y la chava está muy cómoda, viene uno y re, empieza a recoger trapos. <laughs> los va a poner en la cama ordenadito, va como te ocupas que, perro, te ocupas. Como para que sienta ella de que ¿Ah? le estás diciendo que se cambie, pues. ¿Eh? Va. Oye, no hay nada. uno está así. ¡Ah! <risa> <risa> lo cuéntale, la de aquí. <laughs> Sí, <laughs> nunca barre en la casa. <laughs> ¿Eh? Empieza a que hacer, uno? No. Y comienza a encender la luz. Ente, usted se va a la mujer que si el caballero actúa así, lo que quiere es que ella usted <laughs> que vaya, que vaya. Ya <laughs> Yo donde. quiero, yo quiero que las mujeres de verdad comenten. Contestaba papá, Irina quiero, quiero saber qué pasa del lado de ellas, pues. ¿Qué piensan ellas? Ah, porque también hay eh, el espacio. Claro. No que a veces quieren que vaya el hombre también, pues. Sí. Hombre, no claro. lo quieren para más nada. Nada más que que que, que le rompa las paredes. Como de, de. Sí, que les ayude a construir ahí. ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno. bueno ahí está. Ella, ella está trabajando. Yo compré ahora mismo y sí me hizo la orden. Ah, bueno. Sandrita Sánchez dice: No me ha contestado. Vale. Son cosas que se hablan antes de setear. Y yo por eso me lo llevo a él, a mi casa, para yo despacharlo sin pena. Vale. Vaya, vaya, vaya. Sandrita. Hey, okay. Ahora, yo lo quiero... que pasa es que tienen sábanas ralas. Yo, yo... <laughs> ahí sí tenemos ventaja a los hombres. Porque cuando uno lo despachan. <laughs> ah, no. no. No es que uno no ocupa que lo despachen. <risa> <risa> si uno ya sabe que. Uy, bueno, ya estuvo. Uno... <laughs> y va, pues. ahí la, el enjuague en el lavador. Eh. <risa> <risa> Pone la fruta así uno. La... <laughs> 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 y empieza a lavar aquel coso. Eh. Le dan así. Ah, y a donde ya te digan, fíjate que ya, no, ya estuvo, ya me fui. <laughs> y, y ya, ¿qué no, fíjate no, que, que ponerme el botellón de agua. No, ya estuvo, ya me fui yo. <laughs> la igualdad, la igualdad. Y, ya me fui. Ahora, yo quiero preguntarle a las a la mujeres, homie. Pregúntale a las mujeres, homie. Ve que, homie, vaya, normalmente es uno el que ofrece... Tola. Tola. Y uno dice, ok. Tola, <laughs> tola ¿quieres? Tola, te voy a dar. Pero, ¿Por qué no es ella que dice? Si, si vaya, si una chava le gusta a JD, vaya. Entonces, ¿Por qué no es ella que le dice? Y JD también tiene interés en ella. Tal vez JD no le ha dicho nada. Pero ¿por qué no le dice, loco, y si se en compromiso? O sea, ¿por qué, ¿por qué esperar a que uno le diga? vaya? Porque después se quejan de que de repente el hombre no es claro, que uno no habla, que uno no ajá, dice, ajá. que uno no sé qué, que uno es que no se queda no, directo, no directo Bueno, ajá. ¿Por qué creen ustedes que la mujer no le dice al hombre? vaya? Son, son, es una de en la que dice. Una de y la que dice siempre cree que uno de hombre va a pensar de que así le dice a todas. Es que así le dice a todos. <laughs> Aunque usted no diga, pues uno ya sabe también, va. no Pero no es eh. que uno de hombre con las paredes no le da. Sí, no, le da con, otro, otras mujeres. con otra mujer. Exacto. Y, y el peor es que uno, homie, uno de repente no lo dice por, eh, por miedo a que ella va, no, no te quiera... <laughs> No te quiera corresponder. Sin embargo, yo soy de los que a mí que no hay que quitar el dedo del renglón. Mira, vos le decís a la chava. ¿Qué le dices a usted? Mira, corazón. Que lo que Yo aquí no quiero relación porque vengo a dejar de una. Y la verdad que yo no, no me siento listo. No, sí. ¿Y para qué momento voy a meter tengo una sanar relación? Yo, tengo que sanar yo. ¿Para qué voy a meter una campo, relación si yo no puedo mismo. ni conmigo mismo todavía? Entonces, mira, honestamente, una relación no. Pero bueno. Pero mira, y mira, mira. Mira, tenía acá. ¿va? <laughs> y después es que la chava decía, no, no, yo no soy de esa, y se va. En algún momento, usted no se enoje, usted quédese ahí. En algún momento, eso se va a dar. ¿Jure? Sí, homie. Y no puede ser mañana, ni pasado mañana, no, no. ni en una semana. No, espere. Puede tal vez un año, Ajá. pero usted lo puede concretar. ¿Puede concretar? Lo puedo concretar. ¿Puede concretar. Dice, ¿Eh? voy a ser ¿Eh? sincera y clara. Yo solo ando buscando tolas aquí en <risa> <risa> los grupos. Gracias, de Bien. Isabel, Canales Guti <laughs> pero fíjate que yo a ese tipo de mujer no le creo nada ¿por Así qué? Que, bueno claro. y entonces pero está pidiendo sinceridad y te lo dice pero será que, no ¿Será que es no crees será que es honesta diciendo Por bueno, hacerlo que, público que... creo que es mentira sí Ajá. es que muchos mm -hmm. rebanes y lo hago chiste mm -hmm. y ya cuando uno viene va pues va pues eh, ah? pone, ¿creería yo si como está diciendo mi perrito acá que se lo diga a él, a él memo. un mensaje Que pues. lo diga memo a ver si es cierto a huevo okay, vale. okay. como lo dijo usted <laughs> sí hombre no me, no me he puesto nada nunca entonces ahora me gustaría saber de verdad algún caso ¿Algún caso de alguna chava, hombre? Que esté. O algún chavo que esté en esa situación. ¿Y de un Kiko? No, no, okay. no, de la gente ahí. A ver, si está en, en esa situación. Si está entre el polvo y el amor. Okay. Va y que nos cuente su. Su anécdota. Su, su anécdota. Y si no quiere decirlo públicamente ahí, puede mandarlo oh. al Instagram de Los Hijos de Morazán. Ah, ¿usted le da lectura? Sí, yo le voy a dar lectura, que es Los Hijos de Morazán. ¿Ok? Eh, ¿Cómo es la cuestión de nosotros sí, con todos los sidos tu... de Morazán? ¿no? No, Fam... a los sidos de Morazán. Bueno, está. Los sidos de Morazán. Y yo voy a estar dando lectura anónimamente. ¿Ok? a Amaya dice: Falconi y no dice y losa, se te ama y seguí con tu. No, hombre. Vaya, vaya. <risa> <risa> no, vaya, vaya, pues está bueno. Está bueno. Dice Dani Palada. <laughs> yo sentí horrible, dice, cuando intenté algo con alguien, el amigo, y el amigo no se le levantó. Y me dijo: Ay, hombre, es que esta gente mucho chatea. Y, y me dijo. Cambiate, que, que te voy a dejar. Es Era... amigo mío sin compromiso, nunca me volvió a hablar. No, él le paró ahí el flow. Ah, pero pere. Pero pere. Ojo. 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 Queridas damas. A veces si a uno no se le levanta el, el cipote, es tal ¿Culpa vez. Culpa suya. Culpa suya. ¿Por oh. qué? ¿Por qué? Dígale por qué es que. Ok, eh, Yeden. Espérame. Yeden. No. No, no. no le va a dar una introducción, hombre, no. ahí, más o menos. y como Yeden no le voy a, no a dar introducción de nada. Es cierto, es que a todos nos ha pasado. Sí, es que si uno va a bañar Mire, antes, hombre. A veces hay olores, hay ¿Qué? formas. Hay olores, olores que, olores, que matan, olores que digan, olores que... Bien, olores que... Olores que... Bueno. bueno, hay formas también. Hay formas. Hay cicatrices. Ronchas. Hay cicatrices. Hay ronchas. Hay ronchas, hay piezas, se dijo sí, aquella. Sí, sí, sí. Hay, rep... hay, hay pelos malignos ahí, asquerosos. Sí, Ajá, de ¿qué...? De repente, pues, le bajaron el flow al, al, al amigo ahí y no reaccionó. y hay que decirlo, porque a veces a veces, mire, a la mujer no le gusta que le digan las cosas. Y después a, uno, a nosotros nos andan diciendo mis <laughs> Pero es que no no eso no es nada malo, men. De verdad, de repente, a todos nos ha pasado, de repente, loco, un, un maledor ahí, un, un hedor des desagradable. Que, que lo persiga uno ¿no? el el incrusta que la nariz Durante y a días. uno ya no puede hacer nada ¿no? Y por mucho que quiera uno no se puede es cierto y esto ya ve no es culpa de uno ahora eh, si usted anda impoluta o sea impoluta quiere decir que to todo lo anda clean todo lo anda fino vaya, vaya. todo está eh, de paquete y a ese hombre pues no no funciona pues ya hay otro bravo eh, que no se tenía que decir perro es porque no se les para la b dice es porque son team carne y no team sangre. No, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que Bessi ver. López? No. <laughs> bueno, y las experiencias de ella, qué que lástima. Le Dale, ¿no? guaya, <laughs> <alió> guay ahí, <laughs> mi perrita Besi. <laughs> yo creo Dice, que... Dice, yo estoy en... Alexandra Marín, yo estoy en esa situación. Eh, hasta el momento, ambos estamos en la misma página, de no querer nada serio, pero también sabemos que puede ser jugar con fuego. Ah, que bonito jugar Es que rico. Es que rico, la verdad. Y después, no y después ahí anda uno. Entre mí. ¿Cuál otro, hombre? No sé qué canción Entre mí. ¡Ah de... la ah, sin bandera! Ah, 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 Yo te lo recuerdo. Sí, es comencé por extrañar. Es difícil estar en esa situación. Pero. Ustedes en su, en su experiencia, ¿va? en su experiencia. ¿Digo, digo, 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 digo. No. En su experiencia. Ajá. ¿Ustedes les ha pasado? que ¿Ustedes se enamoran primero del, del, del culín? ¿O de que ellas se enamoran primero de ustedes? En, en, en su mayoría. Ellas. 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 Ellas son las que equivocan. Sí. No, no se equivocan porque eligieron bien. Lo que pasa es que yo no me enamoré. Claro. O sea que no hicieron pitipar ahí, no hicieron pitipar. No, pero ya le bien, pues. A uno. Pues. Sí. Pero usted nos enamoró. No, no. Pero es que usted no fue claro tampoco con No, ella. yo fui claro. Lo que pasa, homie, es que uno le trata bien. Es decir, aunque no sea algo oficial, usted abrale la puerta. Usted es un invítele caballero. Invítela a comer. Usted no. es un caballero. Byron. Ah, es no. Byron, es caballero. Byron. Es caballero. ¿Sí? ¿Y, Brian y Brian también. Y Brian también. Y Miguel también. Y, uh -huh. ¿Y ley El ratón Miguel. No, homie, no, no. Y Samuel Byron. también. Caballero. Es cierto. Pero. <laughs> ¿Qué ah, le, le dio ahí más o menos. Le dio risa a mi perrito. <laughs> Solo los de Exa de Ría Aquel, mira. <risa> <risa> pero lo que digo el de Reactive y el de Canal 6, nada. Nada. Y yo know, voltea <laughs> no volteaba ellas aquí. Como basura. No, menos, más pues. menos ¿De qué estamos hablando, ahí? <laughs> de Mickey Mouse, pero no es por qué. <risa> <risa> ah, sí, que estos me criticaban a mí porque yo salía con chavas, loco. Y, y que no son oficiales. Y yo la trato bien, yo Ah, no, 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 es que es distinto. Es distinto, porque, porque una cosa es ser un caballero, que yo le entiendo a JD, o sea, usted va a tener, ¿verdad? Un seteo no oficial, usted abre la puerta, usted ofrece un vaso con agua, usted pone oloroso ahí su cuarto, la va a dejar, la va a traer, o sea, el protocolo es normal como mm -hmm. un caballero. Mm -hmm. Pero Fanconi es amiga, amigo de ellas. Fanconi está ahí, dos de la mañana. A este lo negaba. A este le, le pasó hace no mucho y se enojaba con nosotros. ¿Se acuerda usted? Claro. Ah, y, usted, y usted? Te Estaba con algo que no era oficial, hermano, y ya te molestaba porque uno te rebanaba. Claro. Claro, uh -huh. porque es que uno no es más pues, y está rebanando todo el tiempo. No, vos te estabas <laughs> enamorando del polvo. Me imagino sí, que yo sí, lloraba sí, sí. yo. Sí. Esperate. Ah. Después enojaba. ¿Pero de quién? ¿De quién? No, ¿De papi, de que no. No, ah, ay, acá. no, 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 nunca. Pero, 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 ¿sabes quién? A mí no me ha pasado eso. Yo no, no lo who? que. Yo genuinamente. ¿Qué hace usted, a mí? Yo genuinamente vaya. soy bien amigo de toda la mara. Entonces, yo, por ejemplo, mm. con todos los polvos que he tenido, yo con todos me llevo. Entonces, ¿qué pasa? Es ¿Eh, vos, ¿qué pedo? Vaya. Ah, usted entonces usted ofrece tole y amistad. Perro, ¿por qué no? Si es que son seres humanos, no no ves. Dice mismo, mismo que porque hay solo amistad. <laughs> bueno, porque no tiene todo. <laughs> <laughs> bueno. Ah, bueno, bueno. No, dice, pero sí es cierto. Dice, el mejor ser yo, amigo de ella. Lex LB, yo tuve una experiencia así, pero sí se levantó el cipote, pero sí olía mal. Y lo hice por no quedar mal con ella. Me imagino que es ah, ese. Va. Y al sacar la espada salió ro. No. <risa> <risa> no. ¿Salió no, qué? No, no le creo nada a esta gente yo. Sí, que, que con eh. la espada y la corroja. <laughs> Super tola <laughs> tiene Andrea Raquel. Ah. Ah, ah, mi perrito mismo. No, lex, lex LB, se llama el berro. Bueno, sal, saludos al brother ahí, saludos al brother. Ah, todo una ha pasado, ha pasado. ¿Ah? De que. No, hombre. No, ah, no, sí. De que uno, uno es caballero. Y uno, ¿no? sí. uno, uno, es caballero, ¿no? uno dice, oh, la, No, pero es que ah. anda, en su, en días, ah, eh. anda en sus días, Eh, bro. pero hablemos también del amor. O sea, cuando, cuando también esa persona quiere amor. ¡Ay, ¿tú? qué aburrido, Jamie, el amor! Sí. Aburrido el amor. Hablemos de ese teo, pues? pues. No, no, pero, no, pero diga, no, diga, eh, diga, diga, diga. Cuando, cuando esa persona te empieza a decir, fíjate que a mi mamá le caería bien. Uy, dijo uno. O a mi papá le caería bien. Uy, Uy, entonces ya uno ya siente el mariposeo, uno ya siente la, la implosión y el enamoramiento, porque ya cuando la otra persona te menciona a los padres. Ah, entonces aquí está esta serie la cosa, perdón es Esta seria la cosa. Sí. O, o ya cuando le presente incluso el círculo de amistades, de ajá, ajá. ya no, cuando ya baje el bueno. público, ya te estás exponiendo con el ganado y ya va, va la, Homie, la situación seria. Pero sí. es que es un poquito más fuerte el flow, Fanconi. Porque entre el polvo y el amor también significa cuando una pareja ya está 100% establecida y de repente hubo un desliz, pasó algo y se encontró una persona que la está ministrando mejor que el que tiene en la casa o que la que tiene en la casa. Esa situación se llama ya 100% entre el polvo y el amor. Ahí sí. Entonces, ¿qué haces? Y ahí es donde dice aquel filósofo, si tú no cuidas tu mujer... Y ya no se puede hacer. Pato, 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 pato. Entonces, entonces, eh, eh, no mis compañeros puede. sabios, ¿verdad? Que, Del que, deporte. que han vivido todo, que saben de todo, se malea la mara. Exacto, exacto. ¿Qué puede hacer ese hombre o esa mujer que de repente encontró un plato de comida en la que... mesa que no era? Ajá. Yo, para empezar. Si yo sé que mi novia me puso el cuerno, yo no la perdono nunca no, en la vida, no. ni porque es que, me ni, ni merecen. Es que nadie tiene que perdonar una infidelidad. Estamos claros, va. Okay. Bueno, allá depende de cada quien. Ah, pero no quien. te das cuenta de si, papá. Claro, no, ah, te, ver, no te das cuenta, hermano. Que estás, en ese, en ese, en ese Ajá, estás en ese flow y entonces ya vos tenés un, un, un flow mental va. que te está machacando la mente. Va, va, va. va. Vaya. Si a eso le pasa, por ejemplo, yo tengo mi novia y, y mi novia eh, se encontró un brother ahí, la mm -hmm. seteó y la seteó al baile, entonces tenga papadas entre el polvo y el amor. Así que la cosa va. Sí. Ok. Vaya. Entonces, este brother, evidentemente, la va a setear muy bien porque es que sí. el primer polvo que le va a echar, o el segundo, el tercero, el cuarto. Yo ya veo el, no, el 95 para arriba. Oh, le pasó a Will Smith, ¿no? Sí, algo así, algo, así fue, ¿Algo ah, así fue. Con, con el, el, el. El amigo Guirro. del hijo, el amigo uh -huh. del, hijo del, del <laughs> maje. Sí, <el> amigo, <laughs> sí, amigo, sí, amigo, la sí así fue. De nada más, mi amigo. ¡Qué locura! Es puso la rodilla, sí. Tarito. Sí, bueno, entonces es por eso, porque el brother, obviamente aquel es la primera vez, segunda vez, la, la viene seteando de a poquito. Y claro, uno conoce a alguien de por primera vez. First time, first time. Le da con todos los poderes, Sí, Uno es animal, normal. El pedo es que cuando uno ya está casado. Que igual uno se y todo, pero ya hay como hay más confianza. Ya, ya no, uno hasta levantas el pipí normal y es que un ratito allá en medio del flow y ya estuvo <laughs> Y después regresas, ah, estás ahí todavía Bueno, chaval. Muy... Va, ¿me entiendes? Ah, ya, te secó el aire, ¿vale? Por eso es que hay ah, tiendas que venden ahí esposas, bates y cosas así. Y eso es bueno, duermen? hermano. bates, <laughs> dijo este. Tolete es la cosa. Ey, eso es bueno, eso es bueno. <laughs> sí, porque voy ya después. Pues, con un toletazo ya prendes ahí la llamas. <laughs> <laughs> con... o, o la duermen. <laughs> pero con bate hombre. <laughs> Ay, qué locura la este, va. Mira, ahora la pregunta es: en esa situación, chaval. Estás entre el polvo y el amor. Estás, tenés que tomar una decisión. Tenés a, a los dos flows. Uh -huh. En un lado tenés eh, amor, comprensión, ternura, empatía, ayuda, inteligencia, cariño. Y en el otro lado tenés eh, sex salvaje. seteo y diversión. Ay, mira qué horrible lo que pasa. Dice Jocelyn Castro Escuché. ¿Qué dice? Mi marido me setea de lo mejor Pero mi ex Sería buen esposo Y me trataba de lo mejor Y súper tierno Qué horrible oh damn. oh damn Bueno Pero esa es la situación oh, de ella hermano Pobrecito el, el esposo ahorita de, de Sofía ¿Y? ¿Cómo no, se llama? Jocelyn Castro De Jocelyn Castro Bueno, qué locura Sí, que dice que no la trata bien Ahí está diciendo ella bueno, ajá, de con lo que Pero voy. que entonces, sigan juntos, ¿no? Entonces, voy a ir algo que la gente va a enojar aquí. Dígalo, hombre. Es hey, para que no es la gente. Dígalo, hombre. Si a mí me tocara elegir en un hipotético caso que yo estuviera soltero, Claro. yo eligiera, elegiría. Yo eligiera. Vaya. Eh, ¿qué iba a decir? Ah, <laughs> que en un hipotético caso que usted estuviera soltero, usted ¿A, elegiría, ¿a quién va a elegir? elegiría, elegiría a eh, amor, compresión y ternura. No, amigo. Y le explica: es, que, es que para que se la gente. ¿Sabes por qué? No. Porque. Dale una oportunidad. Uno puede aprender a setear salvaje. Y uno no puede aprender a ser una buena persona. Nos vamos. Vaya, vaya, aquí. Hermano. No, venga, venga, siga con el chico. Y que tenés, que tenés que alcanzar la madurez y comprender de que después de cada tres años ya te va a aburrir lo mismo. El flow va Entonces vos tenés que venir, amor, vení. ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? Ah, metámosle a esto, mira, jebe e e pibudo Uy, pero nunca lo hemos hecho A ah, ver, démosle ¿Qué, e ¿Qué tal que sí? metamos a esta ¿eh? uh -huh. Metámosle a esta también e <laughs> pa, hay, hay, hay parejas que lo hacen el, eh, Eligen ese camino, hermano, y les va bien Es que usted tome el camino que mejor le parezca Por la calle, Lo que sea necesario <laughs> para salvar el, el matrimonio ¿eh? Juan González, <laughs> 10 dólares en cash Janet Hernández Sí, sí nos pasa, sucede que eh, nosotras también se da eso, que elegimos quién para amor y quién para seteo, dijo ella. Okay. Ah, entonces sí. Janet Hernández. Ahora, pero para casarse, ¿a quién elegirían? Pues? ¿O a las mujeres que están diciendo eso? Sí, al que lo setea bien o al otro? Porque yo siento que para las mujeres el, el sexo es bien importante. ¿no? Sí, es que mira, pero es que planchan las mujeres. Te voy a explicar por qué. No, y lavan y también. <laughs> Irina, Irina Canizales Fajardo. ¿Un Conozco hombre? un amigo que le dijo a mi amiga que no quería nada serio y al mes ya estaba comprometido con otra. Y Ah, es cierto ¿eh? sí. ¿Pasa? también. Que, pasa. que se comprometió con otra que no era la. Uh -huh. Bueno, es que lo que pasa es que mira el amor lo puedes encontrar a la vuelta de la esquina. O yo puedo decir: Gente, que yo no quiero tener novia ahorita porque estoy, pero de lo mejor disfrutando de mi soltería sí. y pasado mañana encontrarme el amor de mi vida, loco. Y yo Uh -huh. ¿Y cuál es el problema? Vaya, por ejemplo, sí, es cierto. la pasada es única, no es broma, Zúñiga estaba feliz de la vida soltero. Mira Cómo andaba, pero, andaba, andaba La punta del soltero andaba ahí, Ay, acá y en todas las yo cuevas. Yo me acuerdo, pues, yo si me acuerdo. Me... ¿Qué vamos a hacer, ella? Es cierto, ¿eh? Yo la andaba ahí en la mano por cualquier cosa. <laughs> pero por el que es una animal ahora. <laughs> sí, <va>. sí, hombre. <laughs> en todas las cuevas metió el Neandertal que andaba ahí tocando <laughs> Entonces, uh -huh. homi, entonces después el maestro miró a Eli. Y aquí soy, dijo. Me quedo. A ah, huevo. De aquí ¿Es soy. me la miré chelita, yo aquí salvamos la raza. Ajá, sí, porque ocupa, o ayuda, ocupa ayuda, ocupa ayuda. Ocupa ayuda, hasta sí. Entonces, bueno, eh, uno de el amor lo puede encontrar de Sí, de, como aquella, como aquella película de Aston Cutter. Y aquí hay otra más, la flaca chela. ¿Qué, ¿Qué pasó en Las Vegas algo así? No, mí no más, sí. ah, amigo, amigo con derecho, llama. No. ¿Qué pasó en Las Vegas? Ya pero, bueno, o en inglés, what, what happened en Las Vegas. ¿Qué pasó okay. en Las Vegas? <laughs> Ajá. Sandrita no Sánchez sé sí, no sé 230. Que entonces eh, los majes, los dos eh, andaban pijineando y de repente se encontraron en un pijín, se marrocharon, tuvieron ahí el amorcito y ya se casaron después. Se Vamos. llama Locura de amor en Las Vegas. Buena papá. Ah, ok, ok. Con bueno, Cameron Díaz. Eh, eso, eh, eso puede pasar. Y yo honestamente envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Dígale, León. Dígale, León. Mucha pura canción se siente eso. Para que sí, deberíamos... Qué bonito una, le quedó? una rola. Pero uh -huh. sí es cierto, el amor es bien bonito. Ahí. Sí. Y sí. hacerlo más. Sí, y la, y la guerra no. no. No, para nada. Amor y encontrarla, eh, mantener la intensidad de los polvos. Hay una canción okay. que dice este es su baby. Ahora, ¿será este que, es es bonito. Bonito. ¿Será, Tiene que será que será que Victoria Beckham, por ejemplo, y, 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 y David y David Beckham? Ya no se tean. Yo creo que sí. men yo ver a David Beckham ahí o oh, los etería todos los días. Oh. <laughs> ¿Te pongo? No, es cierto. Bueno, es que es cierto. Ahora, a Victoria, yo la veo ahí todos los días. No la gente. pero nos van a votar <laughs> otra vez. Es que, es que la <laughs> gente se malea porque a mí no me. ¿Qué tiene, qué tiene de malo ahí? ¿Es que a mí no me gusta Victoria, loco. No, no fue, TikTok, que, fue TikTok. No, es que también las la mujeres, cuando hay un hombre feo, ahí le dicen, ¡ay, qué fea, es más, ¿Y, y cuando hay que, un hombre que, chaparro, que vi? Pérez, yo Pere, yo vi un video. Ajá, dígalo. Ajá. Basuras todo. Bueno. Ajá. Solo les quería decir no tiene nada que ver con un video. Que está el hombre así, ¿va? Uh -huh. Que se había rasurado. ¿Cuál es que el chaval te, tiene barba? Ándame. Y de la nada Ay, se rasuró. Rey, ¿eh? Qué feo, lejos. Y, bueno. <risa> 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 Hombre, es, que, es que mucha pala estaba antes. No ami, ami, dele, dele. No, no, no pierdas <laughs> un Entonces logo. Ella le dijo, qué feo. <laughs> No, es que el brother lo, la, la conoció sí, a es basura, ella, gente, con super barba, ajá. con super barba. Hombre, porque ajá. estos dos nunca pueden aguardar un segundo. ¿verdad? Ya le cagué el clip. ¿Eh? Mire, estaba con super barba y entonces viene el brother y se, la, se rasuró, como dije mi amigo JD. Ya dije yo. Y después entonces estaba la chava y, y llegó y lo queda viendo. ¿Qué feo te ves? Le dice. Muy loco. Entonces, ajá, Ahora, que, la, que la mujer hubiera subido unas libritas y él abre la puerta, la den ropa y el... Qué gorda te ve. Ajá. O, o que le diga. Yo no lo hubieran funado. Eva, jazz, qué horrible te quedó. ¿Puede llorar? O vaya, o, o qué, eh, o qué fea te quedas a blusa. Bueno. Ajá. No, 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 ah bueno. Bueno, ya. No, pero no pueden. ¿Y entonces? No, las mujeres tampoco deberían, Ajá, ¿no? Pero ya se siente más en la potestad de decirle... Ay, no, y no bo. A huevo. Sí, la Ay, suerte no es, no, es que nosotros nos súper vale. ¿no? Es que eso es lo que pasa. Pero, uh -huh. pero qué feo, güey. es lo que pasa. No, no, no. Pero imagínate, pero por baby. ejemplo, a veces uno se pelonea, ¿verdad? Se pasa la disminución y uno de repente quiere modelarle ahí a la, a la doña o a la disminución que hizo. Y no le notan que uno hizo la disminución con la uno, por ejemplo. Fíjense ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí que a mí, a mí, a las la chicas gusta rozarme ahí la, la cabeza. Mm, ah, qué rico por, es así. Pero, 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 sí? Ajá, le llega. Como mon. crayola. ¿No les ha pasado que recién se corta el pelo y le dan así en la nuca? Eh, a chaval le pasa así. Entonces, a usted le dice. Qué rica es minucia. Ajá. No, no, <laughs> es así, así es <laughs> la, la, la chapeta. <laughs> qué buena nuca. <laughs> qué buena nuca. <risa> <risa> qué buen frenillo, eh. <laughs> y le dan <hacen> ahí como <laughs> para arriba con flow. Qué calidad, <laughs> qué calidad papá. Vaya, quítame, ¿verdad? tengo una amiga que tiene un novio hace dos años y tengo una novia tengo una novia tengo una novia que me lleva a la bahía que me dice a mí, que me dice que calor, que calor, que calor, que caló dice y se come el amante porque dice que se lo hace mejor que el novio pero no quiere dejar al novio es que ahí es donde el novio le dispara porque tal vez el brother que la acepta bien es pobre y ya es una relación de dos años y el marido es rico entonces cómo va a dejar el polvo por el amor y billete. No puede. No puede. Por, el... no, no por billete per se, sino por estabilidad económica. Pues. Entonces ahí está la, la, el, el título de la novela. Qué? Está entre la tola y el billete. Pero billete de la nuca. Yo quiero comentar algo. Coméntalo a, eh, a mí. En una ocasión, Go ahead. Hace, hace días, yo trabajaba. ¿Qué en, quiere un, que se en, repita? en una radio. En una mm -hmm. radio. Ahí. Entonces, después de que yo de la radio, iba a visitar a una muchacha. Y esa muchacha tenía esposo. ¿Eh? El pedo es que. Yo me estaba medinculando a la muchacha. Ah. ah ves. Porque me vos pasó. primero. Te... Ajá. Era, 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 era un mocoso. Tenía 22 años. No importa ¿eh? la edad. Moco, el mocoso el que lee. El que le ingresé a la <laughs> Pero el pedo, loco, es que hey, yo me. El pedo fue lo que lee. Yo me estoy encandilando con la muchacha <laughs> y yo le, yo le decía: <laughs> de Alon Se volvió loco, <laughs> mi perro. Ajá, y no, y y, 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 y y espérate, y el espérate, espérate, perdón. Casa con Cárdenas. Está mi perro. Ey, hey, tranqui. Tranquilo. No, yo no sé quién es, pues. Bueno. Pero espérate. Entonces, pero vos lo hacías con la intención de vos... A macharte con ella. Es que yo estaba encandilado, loco. Bet. Seteaba tan bien con ella, me gustaba todo de ella, ¿Mm? todo, me encantaba de ella, todo. Y es que todo me gustaba. se Hasta el marido me gustaba. <laughs> estaba guapo el marido. Pero ella, no, sigue yo después, estando guapo. Sigue, sigue. Entonces, ¿Ah? el es que yo le decía, entonces, corazón, entonces, mira, mira, déjame, corazón. Si sí, todo es de manten, no te trata tan bien. Entonces, yo sí. Yo, te, tengo <laughs> calidad, mira, yo tengo 22 años y me estoy volviendo loco. De todos modos, de tiene invierte. A las <laughs> a la, a la, a la hipótesis <laughs> te la va a mantener. <laughs> Relancia, hombre. No, hombre, tranquilo. Esto hombre. Es, bueno, entonces, bueno, pero gracias a Dios, nunca me dejó caso a ella. Sí. No, <risa> pero <risa> ahorita, ahorita, <risa> ahorita. <laughs> Imagínele 10 años a que sucediera este podcast. No, hombre. Para volver a darle. A hacer pero me la locura <laughs> que uno hace de hipótesis o por caliente, loco. No, <laughs> y, y a veces uno imagina. Ajá, vaya. ¿Cómo la vamos a poner a la niña? Y <laughs> yo la ¿cómo va a buscar nombre? Y no es que, ¿y ¿cómo lo va a mantener, güero? Sí. Ahí se quedan pero, ¿no? currucaditos en la cama. Y, Qué locura, oh. Imagínate todos oh, los güeros de otra ¿cómo se harían? Ah, Ojudos y blancos, me dice la chava. <risa> es <risa> cierto. Bueno, nos vamos. Ya estuvo. No, faltan, eh, faltan, faltan me faltan ahí. Me duele el estomaguito un poco. Creo. Anda ahí es como sí, más o menos la tripita. Sí, ando como... Ya me tomé una de la Soprasol. Pero sí. generalmente me arde el estómago. ¿Cómo no nos patrocina largo plazo? Se lo voy a decir ahorita, honestamente. Ando Pero siente como decir. que ya va a desembocar. Pero no, es de esos es dolor es que... que solo es dolor y no, y no, no nada aguado. Sí, no, es solo el dolor. No, no, es dolor. Fe... No, es feo. El no, retorcijón. Es que, no es que estoy evacuando. Hay ¿Qué más. comió hoy? Sopa de res. Ah, ahí pues está, ahí, está, está. ahí está. Esa es la típica. ¿Qué comió? ¿Qué, vaya, ¿después qué comió? Con mantequilla. La sopa ah, de res. Es, que eso es. es que este Van este le encantan hacer unas murundangas en la comida que, que se come. este pero. Sopa de res con mantequilla, obvio. Que es que no, a es que este todos le pone mantequilla. A los frijoles, oh. sí. A los frijoles, no, a la de res, a la de pollo. No, se, le a, echar, no. se le puede echar mantequilla. No. Pero ya te diste cuenta que eso es intolerante a la lactosa. No, 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 no soy. pues Pero entonces sí. No, porque no era mantequilla, loco. A ver qué me hizo daño. Pero, pero, ¿usted no le echa la mantequilla a la sopa red. No, mi no. no va. Qué tonto. Hombre. Es como que le eche eh, ice cream al carro. No va. No, pero es que, pruebe. ¿Echándole ice cream al carro? Sí. No, ah, no, es... pruebe la sopa, hombre. Es bien rico con mantequilla. No, ¿eh? que no tiene sentido, mami. No no Dice me Antonio, mira, yo tuve un caso, man, con mi expareja. Mira, yo le decía, eh, tu amiga me coquetea. Ella nunca hizo ni dijo nada. Cuando miré que a ella le valió verdura, le puse los cachos con la amiga y la amiga se te va mejor. ¿Qué? Ahí, y mira, ¿Qué? y en ese tipo de casos yo he visto de que se juntan en la reunión. ¿Sabe qué es lo, sabe qué es lo curioso? Jorge. Jorge. Eh, que la amiga se presta para eso de volar. Es que. es que, Estas amigas no son. ¿Las que prestan el qué? No, es que eh, ahí con Tony. Un... Ya, ya no quiero. Ah, ya estuvo, ya, voy a repetir. Uh -huh. El pedo es que el man se quedó con la amiga. De la que era la novia. ¿Mm? ¿Ustedes han hecho el flow? No. De, déjeme. de que, de que, de que están entre la chava y te presenta un amigo. Así man. es la canción de Menor Menor, La Solicitud. Ajá. Que andaba con claro, ella. No, sí, por ella, pero me gustaste más, tío. Y le mandó las ojito y ya, ahí. Ajá. Pero fíjate que no, yo no he acaparado así. Que me preguntan a mí después a la haberme. No, no he tenido yo. Sí, pero he dicho, pues qué cagada. Esa... la amiga está mejor, hombre. Sí, todavía todavía Chivas, que problema. volvió con cola, Fanco. No, 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 es que fui a buscar una, una, una eh, pastilla. Eh, eh. Cortó la varía afuera, pero. Sí. <laughs> ah, A rebanarme, dinero hoy que estoy de permite, entonces. Eh. A ¿no? no, 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 es que nuevamente me duele. Tengo un buen comentario para este tema, dice Daniel Alejandro Lamis. ¿Qué dice no, fíjate que la mía no comenta mucho. Ah, ya. ¿qué pasa ocupadita? Ya la, la mandan a Colombia. Viajando. Ey. La mandan por otro lado. Ahora, ni en, ni las no. en las historias, en las historias sale en lancha. ¿eh? Ah. Ahí sale. <laughs> bueno, dice acá, bueno, dice acá. Bueno. Tengo una amiga que tiene dos a la hijos. la Bahía. Que tiene, que tiene dos hijos. Uh -huh. Separada del marido. Dice que le caigo bien, pero tengo un año de amistad. Según ustedes, debo. debo para recibir seteo, no sé. ¿Debo recibir seteo. Quiso decir Ok, otra vez. Tengo una amiga que tiene dos hijos, separada del marido. Dice que le caigo bien, pero tengo un año de amistad. Según ustedes, debo para... No, no entendí, loco. <laughs> es no, que cuando no escriben bien es que bien difícil. Hay que usar coma. Eh, hay que usar sí, coma. De 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 sí. uh -huh. Vamos Ponto. a ver, tengo, tengo otra pasada acá. A ver, a ver. Permíteme un segundito. Te un tecito, mago. Fanconi. Andrea Deras. Por favor. Fíjate. Ah, Pregunta a Daniela que si lo lleva a Colombia, dice. Sí, sí, sí. No, no tiene lo necesario Ok Vaya Que no le cumple el rider técnico Colombia, hombre ¿no? Ahorita está a 300 dólares <coughs> Cuando a México? Más le robaron a usted. Dice Hom, un día un, un oh, okay, Homie, un día conocí un cucaracho Oh Ok, Homie, un día conocí un cucaracho Que le olía feo el <coughs> ah. Bueno, este seguramente tenía piedra en los riñones <laughs> él solo quería sentó una piedra caliente. <laughs> oye él solo quería que yo me la anduviera. <laughs> <laughs> Termine pues. <laughs> bueno, ¡Ah! <risa> ¡Ah! <risa> Ah, ahí está el Uber. Bueno. Homie, un día conocí un cucaracho que le olía feo el pipí. Ajá. Y él solo quería que yo me tuviera tragar. Es que no termina, tío. No jodas. Homie, un día conocí un cucaracho que le olía feo el pipí. Ey, y él solo <laughs> No, todavía, todavía. <laughs> y que solo quería que yo me lo estuviera tragando. Y no quería nada más. Le gustaba más eso que setear. Y de remate le olía... No nah. Y ella sí la pasada aún así. ¿Y cómo? Pues es sí, guerrera, pues... es guerrera. Guerrera. <laughs> no, como iba? Eh, luchadora, es de las que... <laughs> ¿Luchadora? No? ¿El luchadora, vamos a ver, vamos el Que a ver. anda marchando. Vamos a ver la foto. Uy, bueno ya le indico sí a mí no me llega bueno, bueno ahí está eh, gracias por la aportación ahí hombre hay que lavarse hombre hay que lavarse un poquito cuando hombre mire es que entre más clean usted vaya a la zona a la zona de batalla a la zona no, sola sola a la zona de batalla no, tampoco es sola es zona a la zona de batalla Ajá. Más travesuras va a ver usted. Porque no tiene pena de dejar esta pasada aquí, que en chuto aquí. Nada, entonces bañese bien, báñese, hombre. Póngase desodorante, desoborante, y después no, un poco también, si usted siente que honestamente eh, el hedor que, que desprende su parte íntima no es agradable. ¿no? Genuinamente, porque está enfermito. Sí. Hay que buscar o el sea, brillo ahí de vez en cuando. Hay que buscar ayuda. Paco saluda a mi hermana. Eh, se llama Ivana, que está de cumpleaños hoy, por favor. No. Ah, no, ya no. no. Gloria Rodríguez, 500 estrellitas. Thank you, everybody. J.D., nunca lee un comentario. Papi, papi. Ya lo leí. ¿Cómo aconsejan a las parejas a ustedes para que impedirle llegar a esa situación de estar entre el polvo y el amor? No, tiene que decidirse. Aquí está. No puede estar ahí agarrando a las dos papadas. Es cierto. Hey, ya me aclararon acá la pasada. ¿Cómo es la pasada? De aquel brother que no puso coma ni nada. Ahora, ahorita sí me lo, me lo redactó, pero. Como, como la profe suya para allá de mi colegio. Aclaro. Tengo una amiga. Tengo una amiga. Llévalo ahí, hombre. Tengo una amiga. Tengo un año de amistad. Ella tiene dos hijos. Dice que le caigo bien, chateamos a menudo. Dice que quiere a tiempo. A menudo y les contestan todos ellos. Oh, yo le dice <laughs> que quiere tiempo porque la. Ok, dice que quiere tiempo porque la pasó mal con el ex. Ok, Quiere okay. tiempo. ¿Qué me aconseja? ¿Qué consejo me daría? Espero, eh, espero esperar en algún momento seteo o dejarla. ¿Entendieron el, el feeling, ¿no? No. Bueno, o sea que el brother está chateando con una chava que es su amiga. Pero la chava dice: Loco, yo honestamente no quiero nada con nadie porque acabo de terminar la relación y me fue mal. Entonces dije el brother: que, Pero chatean a menudo. Pero ahí le está indicando ella. Eso está más claro. Le está diciendo: mira, no quiero nada serio con alguien, pero vos sos mi amigo de confianza. Espero que sea toda la de confianza también. Correcto. tela. Si no, la va a conocer Fanconi y no le va a mandar pan. Bueno. Bueno, yo con todo. Pero si lo está analizando... Como gordo tobogán voy ahí. Capaz la amiga no es tan bonita. ¿Puede porque hacer? lo está analizando. No, no, pero es que yo creo que a él le gusta, fíjate. Tonto. Solo que no, no sabe cómo entrarle, pero yo le consejo al brother que si sí, yo me intento si sí, le, sí le está diciendo. Es por ahí que ahí. Le está indicando. No, pero ella no quiere nada serio, ya le dijo. Ya le dijo, va. Vale. Diciendo tiempo. O lo quiere ingresar por le, ahí. Le, le presento este caso a los jueces. De Morazán. Y al público aquí por Y picante? al público también. Jennifer Valle, ustedes levantan la mano si es correcta la acción, ¿verdad? Okay. Yo le aguanté un montón de cachos a mi ex y cuando le preguntaba, él lo negaba. El último seteo le dije que no me hizo sentir nada y me metí con el amigo que me extra. Mejor, la verdad. ¿Cómo lo... Qué horrible que lo diga, fíjate. Sí. Me, me, okay. da, me da un poco de inventamos. Condenamos este tipo de hechos. Me dolió mucho ese, ese tipo de cosas. ¿Por ¿no? qué? Es que, es que a unos hombre le duele que le dejen infiel, loco. <laughs> Yo siempre lo he dicho y las mujeres no entienden. ¿Y, si sí. es que, y no es porque lo mismo? Mí, no es lo a mí, mismo. A mí, no lo a mí, me da pesar <laughs> el ego de ese hombre, pobrecito. <laughs> sí. Y los de abrazarlo y decirle, papi, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Menos tu mujer porque la aceptaron duro. La atalaron allá. Es eh, tu amigo tuyo, es bestia. ¿Y qué anda con ella? Que, que le pusieron varios cachos. Sí, es que, es que ella también, hombre. Ya es de la primera puesta este cachos. Es eh, ella la... está confirmando que ella ya sabía. Claro, y que aún así seguía o... con él. Y todavía siguen fijos, hombre. Uh -huh. Porque está consultando ahí. No. Bueno, no. No sé. Pero Ella pone que ya no. ¿Ya no andan? No, ya no. Sí, qué difícil situación, loco. Vaya, pero porque imagínate vos. Vos, vos, Ajá. Pero con otra novia, ¿no es él? De que es otra novia ahí. Pa la... Paola llama, eh, Paola. De que Paola venga, loco. Ajá, y vos te das cuenta que uy. no me muero. Ajá, me y, muero. y pero también sabes que en Instagram hay dos, tres redes. No, y vos le escribís, está ready ahí. Entonces, ¿vos querías ¿La cortás o primero te vas a vengar y después la cortás y le contás de lo que hiciste? No, la corte y me voy. Porque no no pudiera vivir con ella yo. ¿Cómo? Entonces que el malo sea, no. eh, que sea, que en la, en, la, en la ruptura la mala sea ella, que sea por culpa de ella. Claro. Bueno. Pero no digas que te morís, hermano. ¿Qué no, pedo? No, no, o sea, no, no, no. Pero no. yo no le voy a besar el pipí a otro man, pues. <laughs> ah, bueno, pues bueno, pero... la vez pasada ya que hizo con. ¿Ajá? No. <laughs> no, pero fíjate que esa es una. Es ¿Ah? No, les tengo una pregunta para aquí a mis perritos solteros: entre el seteo y el amor. Ok, seteo. Usted. <risa> <risa> no, pero es que no, no me escuché. No, me, no, me, no te terminé la pregunta. Ah, bueno. Encontrás a una brother. O sea, a una brother que te brinda las dos posibilidades? Se te hace salvaje, pone pata arriba, ¿Mm? ¡Ah! abre como hombría? ¡ah! ¡Ah! ¿Eh? sabes hacer la sandía. Tranquita. La picada del sope, la picada del sope. <laughs> la sandía, yo ¿eh? sí. Sí. es, es que pose, sí no Es que pone como en una. En ¿Y, una se pone, so ¿Y pone ahí como dentro? No, <laughs> en una sola En una ola, en un solo tuco ahí. ¿sí? <laughs> Pero <¿tú> se <laughs> está <¿tú estás> escondiendo <laughs> o está. ¿Te parece? Pero también <laughs> Pero también te, te da la posibilidad eh, emocional Es empática te entiende eh, O sea ella está ready para las dos cosas mm. ¿eh? Ahorita que decidís Ah que ya depende full de ella ajá O sea ella te ofrece las dos posibilidades Una una posibilidad de una relación estable Y me sete a salvar Y te sete salvaje No papi es que me caso con ella ya mañana por. Claro, por supuesto. me Imagínate que tener ese combo, de que te se te bien y también cocina, no, hombre, y también y también te atiende bien como, también te bien como 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 varón. Uy. Es no, que claro. a este, a Entonces, este, falta no, que no te ha llegado esa, esa, no, esa mujer que tenga el combo completo. No, él no sabe porque Él lo que no resiste, él no aguanta es el camino a llegar a esa situación. Porque no, no sabemos si ya conoció a la persona, este... esa que le puede dar las dos cosas. Ah. Pero se desesperó en el camino a que ya le dieran el flow. Ah, sí. ya te copió. Sí, mm. bueno, ¿Pues ¿qué, ¿qué te pasado? O sea, o mi chaval no está dispuesto a invertir. Pu puede que me haya este pasado. No, 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 es que, es que lo que pasa es que cuando usted a vos te gusta alguien para novia, vos lo sentís, loco. O sea, eso no intentarlo no es buscando. Va, ¿Usted lo buscó? No. Bueno. ¿Y, después, y David están con, con Victoria? Aquí está. ¿No lo buscaron? No, no lo buscaron tampoco. ¿Vale? Y, y ellos, entonces, uno siente cuando la, 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 la va esta es para. Yo, vos. yo le escuché alguna vez la vez pasada, este año. Ajá. Y usted me es que yo siento que ahí es dijo Vaya, sí, a mí me siente. dijo. Es a que, todos nos dijo, hombre Y yo lo sentía, yo lo sentía, pero bueno, las cosas cambian. <laughs> para mal. pero fíjate que yo no estoy de acuerdo ahí en eh, eh, que puedo ofrecer las dos cosas. Porque si me ofrece las dos cosas, es que no está decidida por una. ¿Cómo así? ¿Me explico? Si, algo, si alguien anda en busca de algo serio, a mí no me estés buscando pa' O sea, una chava. No, no, una no. Chava, no, no, no. Una, no pero, es ah, que él, él, él no, dice... No le no, no le, él, captó, no le captó, Vamos a ver. Él dice... Voy a, voy a decir. Sí, ya, 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 ya vi por el camino que lo vio usted. Él, él dice que una chava llega a Fanconi y Mira, yo estoy rey para papada, o novia o seteo, pero vos elegís. Mm -hmm. Ah, homie. ah, cuando te da las dos cuando, opciones. Cuando uno quiere algo en serio, se, solo se te da una opción. No, para, claro, usualmente claro. para las mujeres. Claro, uno, no. uno, uno, uno trata de ¿va? Existen no, no, casos. Pero, pero es que no, no es que te lo va a decir, sí. y te lo va a poner en, ahí, sino pero, que. vos sabes. Pero él, te, él dijo que le preguntó. Sí, pero vos sabes de que de que se te ha rico con ella, pero también sabes que todo lo demás es galán, pues. Sí, o sea, es que se presentó la situación. Sí, o sea, claro. no es una cosa que ella le dijo, mira, aquí elegí las dos pasadas. Sí, claro. Sí, porque yo en mi caso. Con Irina yo puedo yo puedo decir que yo viví esa pasada estuvimos en nada con Irina como tres años. Pero so como, con era, como conejo, como Flow papi, volver a ingreso de pie. Papi hablábamos tres meses y nos dejábamos de hablar y así estábamos hasta que hasta que ella me dijo bueno y vos qué pedo me dijo mm -hmm. porque ella es todo. ¿verdad? Sí es así. Entonces ya me puse serio yo. ¿Aquí en Girona? A la fuerza. España, <laughs> Hostia. Se ve se ve mucho. Que por cacho se desquitan con los hermanos primos y hasta con el papá. No, el... no, no, no. Hay fetichas ahí. Quiero no. pero, los hermanos, tienen Pero hondureños allá. No, vaya, no, vaya, vaya. Ey, ey, eh, por ejemplo, yo quiero preguntar algo aquí que va fuera del tema. Ya que preguntaron de Girona. Si los hijos de Morazán pudieran ir a España. ¿Eh? Así de la nada. ¿A, a qué ciudad? Porque no están, no están recios como los ticos ahí pidiendo papadas. Ah, que de repente los hijos de Morazán pudieran ir a España. ¿A qué parte de España sería bueno ir? Va, quisiera preguntar. Si a Barcelona. Comentarios entre 2-1. Si a Madrid o si a Girona. ¿Va? Me gustaría saber. Papi, que mira, a ver, ¿sí? si, vamos, ¿sí? si vamos a España, yo les puedo decir a ustedes que agarré el avión incorrecto y me fui para Madrid que caí aquí en el Bernabé, güey. Ahí va no, a decir, no, ¿eh? Este. No, pero en Madrid me imagino que hay cierta cantidad de, de catracho. No, yo creo, yo creo que lo que dijo Fanconi la otra vez: es que en, ba en Barcelona y, y, y Girona están concentradas sí. la mayor cantidad de catracho. Ahí está yo de catracho. Cindy Salgado, yo cocino rico, lavo, plancho y seteo a mi esposo todos los días. ¡Qué bonito! ¡Qué bien, vos! De esas las que están en peligro de extinción. ¡Qué barbaridad, vos! Pero qué, qué, tal, ¿qué tal si.? Aparte de todo eso, no lo ama. Espérate, pero espérate, antes de contestar eso: Madrid, Madrid, Girona, Madrid, Girona, Barcelona. Eso. La, la Ceiba. La Ceiba. <laughs> <laughs> ¿Sabes lo que me gustó del comentario de la chava? Ajá. Que en todas las palabras que puso, también dijo cocino rico. Y es que ahora a las mujeres les da pena decir que cocinan. Eh, eh, o les da miedo que, decir que cocinan como que fuera una acción mala. Es que como que es ofensa. Ya no se ve cool, ya no se ve cool que, una, que una mujer sea tradicional. Pero sí exigen un hombre tradicional. Ajá. Entonces, por le preguntas, y, y, y si hay un relajo en la calle, ¿qué esperas que haga? Ah, no, que me defenda Vaya. 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 Vaya, y eso voy a hacer. ¿Y tengo hambre en la casa, qué? No, no. <laughs> Entonces, déjeme terminar las papadas, hombre. Se nos oye aquí, ah. hombre. Termina, <laughs> hombre. No, hombre. <laughs> ¿Ah? Gotero, hombre. <laughs> Termina, hombre. <laughs> <laughs> Esto es, <laughs> hombre. Ah, en la calle, acá, yo te defiendo. Mm. Sí. La puerta está cerrada, yo la voy a abrir. Vaya. Pero... Vos le preguntas, ¿y qué, y qué O sea, ¿qué tenemos a cambio, pues? Porque va una relación, así. esto. ¿Qué? Es? Mi compañía. ¿Y qué? ¿Y todo mi tiempo. Ser, de... Vos vas a tener mi tiempo también y mi compañía también. No, 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 ¿eh? Entonces, ¿cuál es ese y la atención al hombre? Es todo lo que pedimos. Agradecimiento cuando uno da es todo lo que pedimos. Y no, no pedimos 50-50. en cuenta. Esos tonteras, esos tonteras. Mm -hmm. es tontera. Pero pedimos Reconocimiento, agradecimiento. Es todo lo que pide el hombre. Es todo. Y qué increíble que ahora no es cool hacer eso. Eh, cuando te reconocen y cuando te atienden bien. O sea, reconocer es como admirar, ¿verdad? Es como eh, es decir, eh, mejor, qué buen eh, gra gra tengo. gracias por la cena de hoy. Gra Ajá, Aunque vaya. viene pagando las cenas desde hace 15 años que salieron por primera vez. No importa. Es ser agradecido en la vida. Ah, y todo eso. Eh, eh, ¿Qué era la otra? Eh, eh, <laughs> eh, eh. Agradecimiento, reconocimiento. Y reconocimiento. Y lealtad. Esto es todo todo lo que nos pide. Todo lo que nos pide. Total, total. Eh, porque el tema del, de que hemos hablado aquí en este bonito show de, de los quehaceres, eh, como cocinar y esas cosas, se, se ven como que, como que están por debajo, como que están mal o, que, o, o como que solo lo tienen que hacer la gente, lo, los sirvientes. No tiene nada que ver con eso. Pues. No, se y trata yo, de, de atenciones. Y yo creo que, yo creo que eso ha, ha desencadenado a que la gente se tee más que se enamore. Porque, ¿qué pasa, loco? ¿Cómo así? Cómo así cómo, Uno, ¿qué, dijo, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, que eso desencadena o ha desencadenado a que las personas ahora busquen setear más que enamorarse ah, okay. más. Porque, ¿qué pasa? Vaya, por ejemplo, JD te está diciendo, te está tirando facts. Yo también te estoy diciendo que a mí también me llega, por ejemplo, de que, de que vaya, esa, ese tipo de. Atención, atención reconocimiento, claro, respeto, respeto, admiración, lealtad. Pero como ya no es cool, ya no lo hacen, ya, por ejemplo, lo que te dije yo, si una mujer dice que cocina. Ya hasta con penita lo dicen, loco, porque va. Wow. Ah, porque es que esta nueva era revolucionaria de las mujeres, cocinar está mal. Está, está muy mal. Entonces, te, te, no, es que no me sirve para esposa. ¿sí? Exacto. Y exacto. entonces por eso aquel tampoco, no me sirve para varón, porque este quiere una mujer tradicional. Entonces, se tiembla. Ahora. Que parejo si estamos de acuerdo todos. Y te, dele, dele la vuelta a la tortilla. Si aparece un hombre que dice, no, es que fíjate que yo trabajar no quiero. Vale. Ajá, ¿qué dice la, la mujer? 9? Busca quien te... Ah, Lo mandan a volar a uno. Porque uno no cumple el papel de hombre tradicional. ¿Qué? Que ajá, es bueno, el de proveer, sostener, el proteger. Estar Exacto, ahí al pie hombre. de la bandera. ¿Y a a la... mi esposa le gusta que le hagan la picada al sope. Ah, bueno. La punta del zapatero. Paca, paca, paca. Ajá, ajá, ajá. Sí, no, no. Eh, bueno, nos vamos. Es, no. es que estoy enfermito. Sí, está enfermito. Pero ¿no? falta la ya, recomendación ¿sí? de Don Castar. Sí, ah, sí, sí, hoy, sí, hoy, sí, hoy, hoy visitamos. visitamos Hoy nos volvimos locos allá. Y les dijo de las tablitas que quiero poner. Le vale, ¿o no? No, no le he dicho. Bueno, Ahí, disculpe, mire que, que dicho. Vimos, vimos unos sanitarios. Ajá. De, de los tecnológicos. Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El... Sí, ah, sí. que usted solo lo pueda y a la vuelta el baño. Ajá. ¿Y han, y han y visto, a... visto unos que usted solo lo levanta? Sí. Sí. Sí, empieza... ¿Y le ¿oh? levanta? Sí. Y es choquete de agua. Y quien le dio vuelta, dice uno. es sí, choquete de agua. Es como una succión que... <laughs> Ajá, <o> ese también es buena pasada. Sí, sí. Cuando, cuando, cuando ya querés ver al, al, al brother... Ya se ha ido. Ya no está, ya se me... fue Ay, dice si uno, pucha, ahí es tan bonito que no no cae. No lo saludé. Y no, y no tocó pared. No Ajá. lo conocí. No dejó manchita, no dejó manchita. Michoyonde, mi dejó Ajá, se fue limpio. Bueno, aprovecho para la gente va, que está sí. comiendo en este momento Yo ah, lo traía a mirar un TikTok. <laughs> eso es parte del amor también. El el ya que... cuando se queda en el baño, yo no está haciendo cualquier cosa ahí. Ah, ah su amor. Sí, amor. Con el seteo no hace eso usted. Uno está haciendo un pupusito y la mujer está maquillando al lado de un hombre. Sí, ya no está posteado Nunca lo he vivido. Debo decir que nunca lo he visto. Nunca. No quiero vivir. Yo sí, hijo mío, he hecho la pasada. Sin embargo, yo siento que ese tipo de cosas uno las tiene que vivir. Y voy a ver por qué normalmente las mujeres no le tiran pedos, va, enfrente de uno. Porque le lleven Porque le super <laughs> lleven, hermano. Y, le y lleven, le, los pedos a las mujeres le lleven 16 veces cierto. más de lo que nos lleve el pedito a nosotros. El pedito, un pedito que uh -huh. tiene uno tranquilo. Claro. Y si y se le queda abajo hecho? de la sábana es poderoso. Espérate, ¿verdad? ¿y sabes qué? Y son más letales porque los peditos de ella, si suenan es mínimo Ahí uh -huh. va. O, o sopladín. Pero te es te... cagadal. Sí, ja, ja. No, no, o, 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 o. gas taza. Como gas mostaza ¿eh? Sí, ya, ya te cagaste, ahora tiraste el pedo. <laughs> no, sí, ahora. Ve, poneme el pupo aquí, ve Aquí poneme, ¿eh? Como Vic. Como Vic. Yo, la... yo <laughs> lo voy a decir que el otro día yo estaba dormido, ¿eh? Y me desperté, hermano. <laughs> cuteando, cuteando. Joder. El chaval salió de Ahí todo desorientado, güey. Oye, ahí sí. <laughs> ¿Se acuerda del día que vimos a comprar aquí a de conveniencia en Tegucigalpa? Este es <laughs> no, pues sí, me tocó echarle la culpa al güirro. El día que vimos a comprar aquí a de conveniencia en Tegucigalpa, que era la mitad de una cuadra. Obvio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos en una. Esperen que yo fui, pues. No. <laughs> Conversatos aquí, mi perro. Eh, homie, homie, chaval, uh, le voy a contar. Eh, Estamos eh, en caja, <laughs> a punto de pagar hasta el al estadio. Homie, y estaba aquí, ¿va? Este fue. <laughs> Omi, y yo estoy aquí, uh. ready para pagar, ¿va? De repente, Omi. <laughs> <laughs> homie, pero húmedo es olor. ¿Mm? Húmedo. Y, uh, uh, <laughs> shit. Y, a, 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 hasta grité. Oh, shit, Dios. Y, y, y me cae viendo dos niña. Y que ya gente, bajo mi Y yo sí, mí qué barbaridad es que la gente a mí no hay mente. Mira, y ahí te va a dar la vuelta a la cuadra. Mami, yo me fui. Mami, <coughs> pero es que estaba... Eso estaba mal. Eso estaba mal. <risa> <risa> amigo, no está bien. Ay, no, no lo peor que yo juraba que me habían sido las personas que habían pasado anteriormente. <laughs> yo, y yo, yo los quedé viendo mal. Yo, <laughs> el gordo puerco, dije yo. El gordo puerco. Porque parecía pedo de gordo. Si uno ve a un gordo y, y uno se, se escucha que tiene un pedo, yeah, de no <laughs> No, y, 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 y pedo de gordo, de, muerto tres días. Ajá, ajá. <laughs> y que se le que añejó, que añejó. Que, para que el día anterior nos habíamos bebido una, una cervecita no. a él, eh. y a mí la a me. Pero, pero le demoró ahí. Me, me, me dispara la, la. A mí se mandó una bala, ¿eh? <laughs> una bala, hombre. Es que no estamos eso no Cualquier cosa. ¿Eh? ¿Mm? O le digo que me tuve que ir a dar la vuelta a la tienda. Sí, lo que para que no me podía confesar ahí en vivo, pues. <laughs> entonces yo le di a JD. Todo potente, ¿vale? <laughs> Pero él lo dijo orgulloso. <laughs> Hombre, oh, pero usted no sospechó en ningún momento. No, porque no fue no recio, pues. ¿Qué va a sospechar vos de, de Filinguillo? ¿Serio, mi perro? ¿Qué va a sí, ¿Vos no pensás que aquí va a salir algo tan potente? <risa> <risa> ah, vámonos ahí. Ya estamos en <laughs> no la tontera, papá. Él ¿Dónde le recomendación haciendo don Castor? Pero eso es parte del amor cuando, en la, cuando sabanean. Ajá. Cuando lo sabanean, amor, ajá. <laughs> eso eso es amor es sí a uno puede estar ahí los dos en el mismo lugar sí, escucha so, pero el so so oh, el tiene resistencia Por ahí te no. Hay... no pero yo no es pedorro te voy a decir no pero cuando no no pero, pero cuando no. toca toca <laughs> ajá castora ah. es que fuimos a probar unos bombillos los, bombillos. Lo, los focos pues uh -huh. Aquí, los focos y hay para iluminar a Honduras. Bebé. Ajá. Y ahí el que hay también. Ajá. ¿Qué hay, hombre? Río de colores. <laughs> sí. Ay, sí. Y le voy a dar un, un consejo que miren en un TikTok: uh -huh. que la casa debe estar bien iluminada. ¿Eso es cierto? Porque cuando un foco está dañado, y entonces ya aparece la, la casa de Batman. ¿Qué? Como ciudad gótica. Sí. Fíjate que a mí no me llega eso, no, que, no, no, te, no. que esté mal iluminado. Hoy. Híjole, pobre un foco, hombre. ¿Un foco cuánto vale? No, y es eh, que no es 120, a, a, pero. Ajá. A, a veces no es, no es el costo del foco. Sino que una, por un foco voy a si Pero que pasa que usted va a la raza y compañía. Por ejemplo, y, y va y fui a comprar un montón de cosas. Más sí. más. No, y, y, uno siempre. me ah, voy no, a dar una extensión. de... Yo siempre que voy a la Aracia y compañía, siempre me compro, por ejemplo, de las galletitas. A que que ¿no? eh, oh, buena no. galleta, ay, locura. Ay, y, me, y ya póngale luz blanca a la casa, zombie. No, a mí hay cualquiera. Y a ustedes les ha pasado que van ahí y van a fucha, ¿cómo debería esto ahí a mi casa? Y ve otra. Uy, en el jardín voy a poner esta uh -huh. así. Uh -huh. Uy, va a poner a jamber. Es que uno se, loco, hay Vaya, uno se vuelve loco. Una cosa que sí le recomiendo, de verdad. Vaya a ver los arbolitos de Navidad, la Racha y compañía, le van a gustar. Hay ahí. unos que tienen nieve. Hay buenas pasadas, hay buenas pasadas. ¿Okay? Bueno, Ay. nos vamos. Ya nos estoy. estamos yendo. ¿Cuánta emisit? Gracias ya, por eh, estar con nosotros en un episodio más. Anuncios, anuncios. Oh, anuncio. El programa de BK de este viernes queda reprogramado. Se va a posponer para otro o sea, mes. Para pa la otra semana, dijo Carl. Pero el de la 20 sí va, que es eh, la 26. próxima semana, fue el 26. Y ojo, pendientes a las noticias que vamos a estar dando en nuestra historia sobre las camisas, porque en es que no tienen idea de lo que estamos haciendo. Sí, ¿Ya no lo ¿Ya no? lo ¿Qué? que sí es un hecho, lo que sí es un hecho es que va a haber un segundo tiraje de camisas, pero va a venir con eh, sorpresa. Entonces, esté pendiente usted en las redes sociales de nosotros, yeah. en las redes so en las redes, no. En las redes, sociales <laughs> la de, 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 de... Ayer estuve cumple mi perrito, ¿no? Rey. <laughs> o sea, Ey, hey, tírele, chaval, tírele 3, 2, 1, y Saludos y... se para para mi amiga María, hombre, que está cumpliendo. María. Ayer estuvo cumpliendo años María, pendiente de toda la gente del Salvador porque vamos para allá y nos vamos a dar un abrazo. Sí. El Salvador y le, nos vamos a echar al universo. Chinga madre, que queremos y, pa México. O chavo, cómo está la vuelta. Tegucigalpa, el partido. Eh, el partido de Honduras México en Tegucigalpa. Mm, apoyar a, a nuestros perritos. Claro. El Salvador. El Salvador. Shh, México. 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 ¿Sabes qué mandaré? Mi perrito, mi perrito Byron, allá andan todos cagadales. Ey, no sí, es ya para, no, ya no, ya no. Porque ya si no. pierde Honduras acá es para comer. Es te iba a decir. A México <laughs> depende. Si por lo menos alcanzamos un empate acá. Sí, va. Ahora si perdemos 3 a 0. Y no vamos a estar yendo por allá. No, pero no Igual va. vamos a ver el rol. No. ¿Eh? Yo tengo unas vueltas girajeras allá. Ah. No. Vamos a Chochimico. Yo quiero comer tacos de lengua. Ahí está Palapa, güey. Yo quiero comer pa? tacos. De a Coyoacán. Ajá, vamos a ir a Veracruz. echa hey, unos taquitos ahí en la calle. Juanpa, ¿no? Juanpa, perrito, te aviso después. Ah, con unos amigos de, de normal. Bronco. Con los amigos de Bronco podemos <laughs> ir. Pero bueno, eh, Bueno, vamos. No, estén pendientes de las redes sociales, como les digo, ya es oficial, si sí va a haber un segundo tiraje de camisas. Vienen sorpresas, vienen muchas cosas. Eh, lo de España, si sí lo mencioné, no es casualidad, no es por fregar. También estamos pensando hacer eso. ¿Qué, qué? Ah, vamos a ver. mi que mi perrito ahí me mandó un flow. A quiero ver. leer, quiero leer. Acá. ¿Cuánto fue el depósito ahí? Vamos a ver. Vamos a ver. Parejo a todo, ¿no? Esperamos a, no. a ver aquí. De aquí. Estamos viendo, dice, te voy a dar tantas veces de perrito que el 31 te van a dar miedo los cuetes. <laughs> 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 Que le ven pagar la a los carros, qué locura diablo habla. Qué locura, qué locura. Bueno. Bueno. Ya buenas, buenas noche. Thank you everybody, esta fue una super edición más de la Ceatos. Atrasar. No vamos. Besito. Yes. Como dijo mi ex. Terminamos. Bueno. Bye. Bye.